imagen esplendorosa desde Guápiles en transmisión por Tigo Sports para que usted disfrute del juego entre el conjunto del Santos contra el Deportivo Saprissa, Jacqueline. Así que pues ya es momento también de regresar hasta el escenario en donde se va a llevar a cabo este juego. Así es, sin duda alguna. Nos vamos con Cristian Mora y Martín. Muchísimas gracias, Jacqueline y Rolando. Pues sí, realmente que el ambiente no tiene nada que envidiarle a ningún otro hoy en la fecha futbolística. Aunado a eso, pues una alta temperatura, alegría en las gradas, buen ambiente y una gramilla que se presta para un buen partido, que creo que normalmente hemos tenido buenos partidos entre Santos y Saprissa. Ojalá y hoy no sea la excepción. Sí, porque los dos no tienen mañana. Me parece que los dos van a salir a proponer, van a salir a jugar y a buscar el arco rival. Los dos creo que tienen las herramientas necesarias para darnos un gran, pero gran espectáculo acá en el Evan Rodríguez, que mencionabas, un fuerte calor que seguramente va a ser factor. Lo mencionaba José, va a haber minuto de hidratación. Creo que no me cabe ninguna duda, porque nosotros tenemos calor y en la gramilla, con el césped sintético, seguramente se siente mucho peor. Sí, se va a sentir y se va a sentir fuerte. Hoy Santos hace repetir a Cristian Lagos en la formación estelar. Hay que recordar que en el arranque de la temporada prácticamente no era ni considerado, ni en la banca a veces quedaba Cristian Lagos. En las últimas fechas regresó, anotó incluso en el partido contra Grecia y sigue siendo para hoy una figura que va en la titular, el goleador histórico del Santos de Guadalajara. Sí, porque es un hombre muy, pero muy complicado de marcar, tanto por arriba como cuando pivotea, ¿no? Cuando la tira la pelota larga a Forbis, me parece que va a ser el hombre que va a buscar recepcionar, buscar un compañero, así que de esa manera va a buscar atacar. Cuando vemos el gran público de esa prensa que se acercó acá a Leval Rodríguez y ya casi están saliendo el cuarteto literal desde el túnel. Sí, ahí estábamos viendo esta fila de afuera del estadio de Leval Rodríguez, los aficionados que todavía están por ingresar. Vamos a ir a la gramilla con Irene Chinchilla, Josué Quesada y todos los detalles en este previo del juego Santos Saprissa que vamos a disfrutar en Tigo Sport. Adelante, compañeros. Gracias, Cristian. Acá estoy con Benjamín Pina. Yo sé que los árbitros no son mucho de hablar antes del partido. No lo voy a comprometer, Benjamín. Saludos, buenas tardes. Nada más que me hable un poco de las condiciones climáticas que tenemos hoy, sol que cae perpendicular sobre la cancha de Leval Rodríguez. Presumimos que habrá minuto de hidratación, sí o sí. Benjamín, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Un placer estar por acá, la cancha preciosa. Desde que la cambiaron, la cancha se mantiene en excelentes condiciones. El calor es parte de la zona, para eso nos preparamos todos, tanto los jugadores como los árbitros, y es casi un hecho que va a haber minuto de hidratación, hay que esperar la indicación del comisario solamente. Gracias, Benjamín, éxitos. Muchísimas gracias, a ustedes también. Que estén... Perfecto, pura vida. Aquí de fútbol no hablamos, nada más de estas situaciones para no comprometerlo. Irene Chinchilla, en otro sector de Leval Rodríguez, ya los banquillos comienzan a hacerse presentes aquí en el estadio caribeño. Sí, estoy todo, con dos juveniles del conjunto de Santos de Guápiles, como lo es Glenn Casanova y Víctor Griffi. Bueno, en el caso de Glenn Casanova, primero saludarlo, buenas tardes. ¿Y qué le dijeron luego de ese partido de debut que tuvo en la semana anterior? Bueno, me felicitaron mucho, recibí mucho apoyo por parte del equipo y... No, nada más. ¿Continuaron las comparaciones con Osvaldo Rodríguez? Sí, pero eso a mí no me gusta porque somos jugadores diferentes y es mejor que no se nos compare. Bueno, siguió practicando también la táctica fija, que le va muy bien, incluso nos comenta que ha anotado de esa forma. Sí, la sigo practicando para perfeccionarla cada día más y mejorar los aspectos que no soy tan bueno para ser mejor jugador cada día. Está bien, gracias a Glenn Casanova. También por acá tengo cerca a uno de los jugadores del conjunto de Santos, que es parte de la defensa también, Diego Mesén. Primero saludarlo, muy buenas tardes. ¿Y qué tan importante va a ser esa solidez defensiva que pueda presentar Santos de Guápiles el día de hoy? Bueno, primero que todo, estar concentrado, ¿no? Sabemos que por ahí ellos arriba tienen jugadores muy importantes que te marcan muchas diagonales y bueno, hemos trabajado para eso y nada más estar atentos. Esa línea de 5 justamente que presenta Santos de Guápiles, Johnny Chávez comenta que la ha trabajado un poco. ¿Cómo se han sentido ustedes con ese sistema que maneja el equipo? Bien, por ahí lo que es la línea de 5 es mucho más seguridad atrás y bueno, trabajando todos los días eso, creo que la hemos hecho muy sólida. Está bien, gracias a Diego Mesén. Josué Quesada, usted tiene más información. Sí, aquí estoy ya con los titulares del Deportivo Saprissa. Voy a saludar a Daniel Rojas. Daniel, ¿qué tal? Hoy de titular por encima de Briseño, que ya está bien físicamente. Ya esto es que Centeno se decidió por usted. Daniel, ¿qué tal? Bueno, sí, tengo que hacer mi trabajo, tengo que respaldar a lo que está confiando el profesor en mí y seguir haciendo un buen trabajo. Perfecto, vamos a salir aquí nada más un segundo.
para tener una mejor recepción. Y preguntarle nada más aquí a don Diego Vargas, delegado hoy de la UNAFUT. Diego, tenemos un minuto de silencio, ¿verdad? Nos explica un poco el motivo, ¿por qué? Porque es interesante. Sí, sí, un minuto de silencio por el papá de Jorge Luis Pinto, Luis Ernesto Pinto, que falleció. Entonces, vamos a hacer un minuto de silencio aquí en todos los estadios. Gracias, 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 Diego. Así nada más, muy, muy informativo, muy por encima. Acá está Michael Barrantes. Michael, una cancha y un partido siempre que... ¿no? El Deportivo Saprissa venir a esta zona. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos para todos. La verdad que un lindo partido y tenemos que sumar de tres respetando siempre al rival. Michael, se les apretó un poquito, no solo en el primer lugar, ya lo de la clasificación también, ¿verdad? Si ganamos, yo no creo que esté apretado eso. Está en manos de nosotros, tenemos que ganar nada más. Perfecto, gracias. A Michael Barrientes. En otro sector, Irene Chinchilla aquí esperando por la salida de los jugadores de Santos, de Guápiles y del Deportivo Saprissa. Vamos a ver si me puedo desplazar por acá, tal vez el camarógrafo me ayuda un poco. Bueno, acá tengo al capitán del conjunto de Santos de Guápiles, a Diego Madrigal. ¿Qué se habló de cara a un partido tan importante como hoy frente al Deportivo Saprissa? No, lo mismo es que hablamos de que tenemos que mantener la consigna de... pero tenemos que sacar los tres puntos hoy. Sabemos la clase de equipo que es Saprissa, que tiene mucho cuidado, pero está en nuestra casa y tenemos que hacerla respetar. Gracias a Juan Diego Madrigal, defensa del conjunto de Santos de Guápiles. Ya van a hacer el ingreso los jugadores para dar el comienzo también a lo que será ese partido. Santos se enfrenta al Deportivo Saprissa. Bueno, equipos al terreno de juego, 30, 31 grados centígrados, la temperatura aquí a ras de cancha, a ras de piso, de Leval Rodríguez de Guápiles. Jornada número 19 del Campeonato Nacional, Saprissa de visita, como lo dijo Michael Barrantes. Depende de sí mismo, que sí se han comprimido un poquito las situaciones para el cuadro morado después de un par de empates en casa y también el traspié en el Fello Mesa, sí ha sido así. Pero bueno, Saprissa sigue dependiendo de sí mismo. Aquí salta la cancha Marvin Angulo. Marvin, una cancha con muy buenos recuerdos para usted, lo recuerdo siendo buenos goles aquí. Y hoy creo que mejorada, ¿no? La gramilla. Sí, creo que hay que aprovechar la gramilla, que está en buenas condiciones y hacerlo de nosotros y ojalá poder anotar. Romper una racha que, a ver, en Saprissa no deja de ser anormal tres partidos sin encontrar la victoria. Sí, hay que ganar, hoy no hay, podemos el lujo de perder y necesitamos ganar para estar en los primeros lugares. Gracias, a Marvin. En otro sector del terreno de juego, Irene Chinchilla. Sí, estoy con Cristian Lagos, quien está a 8 goles de llegar a los 100. ¿Se propuso alguna meta de cara a este partido o al finalizar esta fase? No, primero darle gracias a Dios por estar hoy con vida, con disfrutar de esto que es jugar fútbol. Y no, tranquilo. Solo espero en Dios en algún día, en algún momento llegar a esos 100 goles. Voy a tener paciencia, no me voy a desesperar porque sé que Dios me va a bendecir con llegar con esa cifra. Una última pregunta, ¿cuántos recuerdos también le trae enfrentarse al Deportivo Saprissa sabiendo que usted le dio el gol de la clasificación a una final del Campeonato Nacional? Sí, sí, sabemos que vamos a enfrentar un gran equipo que tiene grandes jugadores, pero hoy tenemos que enfocarnos en lo de nosotros y tenemos que salir desde el minuto uno por la victoria y ojalá que tengamos la dicha hoy de sacar los tres puntos. Gracias a Cristian Lago, José. Opciones, alineaciones y demás detalles de este Saprissa Guápiles, aquí en el Leval Rodríguez. Gracias, José Irene. Vamos a las formaciones de Santos y Saprissa para el juego de hoy. Antes tenemos el saludo de los equipos. El Santos irá de rojo y el Deportivo Saprissa uniforme blanco. Aquí tenemos la alineación de Santos. Douglas Forbis en la puerta número 30. El 15 para Juan Diego Madrigal. Francisco Flores número 12. El 8, José Garro. El 7 será para Ederson Orzano. Michael Barquero número 2. El 23 para Douglas López. Randall Alvarado número 20. Benilson Mason el 18. Raymond Salas número 11. Y el 9, Cristian Lagos. Los 11 estelares. El técnico Johnny Chávez. Formación del cuadro visitante. Tendrá hoy de nuevo a Daniel Rojas en la puerta, el 35-14 para Jaikel Medina. Stuart Pérez, número 18, el 52 para Aubrey David. El 11, Michael Barrantes. Mariano Torres, número 20. El 10 para Marvin Angulo. 17, Juan Gabriel Guzmán. Cristian Polaño, número 2. Venegas Johan con el 7 y Randa Leal, número 8. Los 11 estelares. El técnico, Walter Centeno. Es el Chino Madrigal. Michael Barrantes, detalles finales desde la grama con Irene y Josué. Bien, perfecto, gracias Cristian. Acá estamos en el banquillo del Deportivo Saprissa. A Centeno le vamos a respetar que no le gusta mucho hablar antes de los compromisos. Ahí está Alejandro Cabral, quien
no ha tenido hoy participación, que está dentro de la formación de los jugadores de la suplencia. Vamos a hablar con Johnny Chávez, par de segundos, técnico que todavía no tira la toalla con respecto a esto de la clasificación. Está a 5 puntos y un equipo en total levantada. Técnico que es sinónimo de proceso. Don Johnny, ¿qué tal? Saludos. Oiga, un buen ambiente aquí de camaradería. Estos partidos se disfrutan, Don Johnny. Buenas tardes. Más con la posibilidad todavía de clasificar. Buenas tardes, sí. Nosotros hablamos mucho de eso. Es una buena tarde para disfrutar. Un buen oponente. Todavía tenemos posibilidades. Las probabilidades son bajas, pero vamos a pelear y esforzarnos con esas probabilidades. Gracias, Don Johnny. Respetamos el minuto de silencio. Minuto de silencio en honor al padre de Jorge Luis Pinto, don Luis Ernesto Pinto, quien falleció en las últimas horas. El padre de un técnico muy importante para la historia del fútbol nacional. Benjamín Pineda en el centro del terreno de juego. Saprissa por consolidarse en zona de clasificación. Santos por las últimas oportunidades, los últimos cartuchos para meterse en zona de clasificación. Y para que usted lo viva y lo disfrute, don Cristian Mora Blanco, el redactor de Costa Rica. Gracias, Josué. Va a mover el Santos. Cronómetro en cero. Raymond Salas y Denilson Mason frente a la pelota. Lindísimo el escenario. Esteban Rodríguez, que recibe el fútbol de la primera división. Los asistentes regresan cada uno a sus puestos después de revisar los arcos. Transmisión de Tigo Sports. Ahí está atento Pineda. A la espera Salas, a la espera Mason. ¡Y atención! ¡Pita el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Arranca Santos Saprissa. En la primera acción de Randall Leal, tapa Alvarado. La juega en el medio con Douglas López. El servicio hacia Eder Solorza, lo que terminó en el piso. Le cometieron falta, infracción a la primera falta. La falta Best Value contra el jugador del Santos. Ahí atento, despide del inicio Walter Centeno. Se va a cobrar el tiro libre. Garro en el cobro. Tiene la salida de Flores Zapata, la estrella en Mariano. La devuelve con Garro, se juega en el medio del territorio. Servicio metido en punta izquierda para Parquero. Michael en la individual, va entre dos, cerraban entre tres. Le quitaron la pelota, no hay falta, dice el árbitro. Ángulo atrás con Aubrey Davis. De nuevo por un costado, la salida de Luis Stewart. Devuelve para el caribeño. Y esto deja para el juego de Arquero Rojas, que llegaba comprometiéndose en la salida ante la marca de Cristian Lago. La apertura es para Barrantes, Michael. Levanta el globo, tapa, ronda al Alvarado. La baja, la juega para el Chino Madrigal. Capitán del Santos, cruzó el servicio, el desvío de Michael. Y otra vez Saprissa. Tiene Randall Leal, jugándole en medio campo. Le queda Juan Gabriel Guzmán, para Barrantes, que es el capitán, que hoy está jugando como lateral por izquierda. Michael Barrantes. Viene Juan Gabriel. El contacto para Mariano. Acaba la salida de Jekyll Medina. Tranquiliza, toca en corto. Devuelve Barrantes para Jekyll. Medina hacia Mariano Torres. Viene el argentino. Va a levantar a Cristian Bolaños. Atención, que viene Bolaños. Se mete al área. ¡Penal! ¡Penal para el Saprissa! La falta de Francisco Flores, primera acción de Bolaños. Y muy temprano,
muy temprano. Era máxima para el Saprissa, Martín. Bueno, doble error de Flores. Primero deja recepcionar muy fácil a Bolaños y después le cruza la pierna. Ahora vemos clarísimo el penal en apenas 2 minutos. Chance inmejorable para el Deportivo de Saprissa de ponerse adelante en el marcador cuando veíamos, ¿no?, en los primeros minutos la presión alta de Santos buscando causar problemas donde más tiene Saprissa, ¿no?, en esa salida. Pero bueno, ahora vendrá el penal para el cuadro morado que quiere acá en Guápiles muy temprano ponerse arriba en el marcador. Vendrá Mariano Torres al cobro. Penal para el Saprissa. Pineda da indicaciones a Douglas Forbis. Llegamos a 3 minutos. Se viene la pena máxima. Después de la falta, best value, el penal de Flores a Bolaños. Se viene el penal. Se viene Mariano. Pita el árbitro. Arranca el argentino. Mariano tiró. ¡Gol! ¡Del Deportivo Saprissa! ¡Gol! ¡Vigo! Torres, Mariano Torres y el gol. Fue bien el arquero, la tocó incluso Forbis, pero insuficiente, termina metiéndose la pelota y llegó el primero. Santos 0, Deportivo Saprissa 1, Martín. Y cuando llegamos a 4 minutos apareció el primer gol, digo, del partido. Mariano Torres, que le pega muy bien, si bien adivina Forbis, pero cuando lo lanzas con violencia, incluso abajo y bien pegadito al palo, la pelota se incrusta, que a pesar de la buena lanzada del guardameta. Y en 4 minutos acá en el Eibar Rodríguez ya gana el Deportivo para el Saprissa 1-0 gracias al penal de Mariano Torres. Y no lo celebró mucho Walter Centeno, más bien incluso se acercó su asistente Andrés Arias como a darle algunas indicaciones y ver parte del sistema que está aplicando el Deportivo Saprissa. Inmóvil Johnny Chávez también, tanto en el gol de Saprissa como en la falta. Eso aclara lo inapelable que fue el penal de Francisco Flores. La salida del chino Madrigal, el desvío le queda a Raymond Salas, traba Michael Barrantes. Hay el duelo del 11 contra el 11 que termina con otra infracción. El Raymond contra el capitán Saprissista. Se va a cobrar el tiro libre. Le recuerdo, Best Value, más de 3.000 productos con garantía de por vida. Encuentra herramientas, cerraduras, jardinería, iluminación y más productos. Best Value en todas las ferreterías. Luis Stuart Pérez, en pierna derecha, levante y busca a Johan Venegas. Pica el balón, Garro por él. El cabezazo viene Michael Parquero, desvía Flores. De Solorza, lo que intentaba devolverle, se le hizo pequeño el terreno de juego al volante santista. Es el autor del gol, digo, Mariano Torres. Angulo. El contacto en zona baja para Aubrey David. En la salida con Jekyll Medina. Abre para Barrantes. La tiene Michael. Juan Gabriel Guzmán. El paseo de la pelota, Santos formando 2 líneas frente a su área. Aquí está de nuevo Barrantes. El cambio de juego para Cristian Bolaños. Bolaños levanta el globo, iba Luis Stuart, van de arriba, posición prohibida, fuera de juego. Ah, se ayudó con el brazo, lo que señala el asistente. En acción de Luis Stuart Pérez. Sí, clarísima la mano, pero otra vez, por el costado de Bolaños es donde está generando mucho peligro este equipo morado. Encuentra muy bien parado, muy solo y que toca de primera, ¿no? El jugador Saprissa de tanta experiencia que juega también. En 6 minutos Saprissa ya tiene 1 y busca ya la segunda anotación. Mira la pelota, las alturas, va al saque de Forbis. Regalando el saque de mano, se ha adueñado de la titularidad Douglas Forbis. Abraham Morales ni en la banca lo hemos visto en los últimos juegos. Creo que hoy regresa ya, pero había estado relegado de las convocatorias. En otros momentos, titular indiscutible del Santos. Y es raro, ¿no? Porque es un buen guardameta que había tenido buenos rendimientos. Y te digo, yo en algún momento yo decía, después de Lionel Moreira en el fútbol nacional, creo que eran los dos Brian, los dos mejores dos porteros. Brian Segura y Brian Morales, la verdad, de lo mejorcito que teníamos en el fútbol nacional. Incluso para aclarar, en el partido anterior no estuvo por decisión técnica porque ni siquiera estuvo en la banca, como mencionan ustedes, compañeros.
Se viene el saque de manos. La juega Juan Gabriel Guzmán. Primero 7 minutos de partido. Santos 0, Deportivo Saprissa 1. La salida del Saprissa. De nuevo Guzmán. Tiene que ir hacia atrás para Aubrey David. Aquí viene el de Trinidad y Tobago, pegándola fuerte pero lejos de Barrantes. Él la pedía y termina devolviéndose a zona defensiva. Y en estos 7 minutos, la presión de Santos que está generando esto de Saprissa, ¿no? Cuando no puede salir tocando la pelota, como tanto le gusta el paté, tiene que recurrir a esto, pelotazo, ¿eh? Seguramente no debe estar nada contento el técnico Saprissita, pero cuando toca, toca, ¿no? No siempre se puede salir tocando, si no vemos los malos resultados que venía teniendo Saprissa. La mayoría es por errores justamente a la hora de intentar jugar de pie a pie desde el fondo. En Aubrey David, en la salida, cerca de él, Juan Gabriel Guzmán, entrega la pelota. Viene Guzmán, se mueve Mariano Torres, lo buscan al argentino, devuelve para Juan Gabriel Guzmán. En zona baja, y Guzmán para el joven arquero Daniel Rojas. Viene Rojas pegándola por arriba, buscará a Michael Barrantes, terminó pegándola por fuera y cobra el Santos. Viene Cristian Lagos. Abre con Madrigal, la tiene Raymond, se viene el Santos, buscan de nuevo a Lago, fuera de juego. En posición prohibida, cuando iban construyendo la primera acción ofensiva importante, lo del Santos de Guapiles. Bueno, ahí vemos, creo que en esta última toma que vemos estaba en la misma línea que el último hombre de Saprissa, pero bueno, no lo considera así en línea número 2, así que repondrá con los tres el joven arquero del Saprissa, Daniel Rojas. Viene al ataque Michael Barquero, lo deja para Francisco Flores. Flores de zurda, busca el área, tapa Jacob. Medina quedándose con el esférico, la estrella Michael Barquero. Te recuerdo que Tigo Sports elige al futbolista del partido. Así que hoy vamos a buscar quién será el más destacado, el mejor del juego entre Santos y Saprissa. La pasión del fútbol se vive con Tigo Sports. Bueno, y ahora mencionamos al joven guardameta de Saprissa, Daniel Rojas, ¿no? Habrá que ver si hace buenos partidos hasta que se recupere Aaron Cruz y tiene la posibilidad incluso de robarle la titularidad. Recordemos que el mismo Cruz le roba la titularidad a Briceño. De hecho, ahora si tenemos que hablar, Rojas le roba la suplencia a Briceño también. Entonces, eso es lo que está haciendo también este técnico Walter Centeno, rotando y mostrando que hay una sana competencia interna. Se viene el Santos, la pared, la rota al punto izquierda, levantaron el centro, no llega Raymond. La buscaban el juego aéreo, la salida de Michael Barrantes. El capitán toca el medio, tapa de Nelson Mason, infracción de Johan Venegas, llegó por detrás derribándolo, botándolo al joven número 18, Denilson Mason. Para 4 semanas está Aaron Cruz, Martín, entonces estamos hablando de que, a ver, si se mantiene a Daniel Rojas en el arco, irá al Morera Soto y jugará el clásico, irá al Rosabal Cordero y jugará el clásico al buen fútbol, jugará el partido contra Lucerre que le queda esa prisa de local, y ya para las semifinales y las finales estaría volviendo Aaron Cruz, al que Walter Centeno le estaría respetando su jerarquía. El tiro libre cobra Raymond, el rechazo de Henry David, la pega Solórzano por fuera, derechazo que toma altura, incluso termina sacando la pelota del estadio. En el intento guapileño, recordamos la acción del penal de Francisco Flores Zapata a los 2 minutos. Uno después llegaría Mariano Torres para pegarla así. Forbes le va debajo del brazo y la pelota adentro para el gol para este Santos 0, Deportivo Saprissa 1. Contigo de Mariano Torres. Viene el balón ahora para el Santos. Atento Johnny Chávez, de pie ya. El técnico más regular en el fútbol nacional. Ha necesitado el respaldo para trabajar, para permanecer, para estar en el Santos. Aquí viene Raymond. La pelota para Eder Solórzano. Lo presionaba, Mariano sale bien librado Eder. Y la juega de inmediato para Michael Barquero. Barquero de zurda, levanta el área, fácil, donde atrapa Daniel Rojas. Hay que recordar que en algún momento Saprissa tuvo un arquero del mismo nombre, Daniel Rojas, y era
el famoso Daniel Manotas Rojas, allá por los 80s, y también estuvo en el arco Saprissa. Aubrey Davis, la pelota para Jake Medina. El zurda levanta y busca a Randa Leal, que arranca, está habilitado, ataque del Saprissa. Se viene Leal, se viene Saprissa. Centro del Vino de Garro, el balón que toma altura, Douglas Forby. Bolsando, quedándose con ella, buscando de inmediato el pase largo para Eder Solórzano. El cuerpo a cuerpo contra Luis Stuart Pérez. Viene Solórzano, se enfrenta a Luis Stuart. Levanta el centro al área, Lagos hacia atrás. Viene disparo, no logra desviar las alas. No lo pegó bien Douglas López. En otro intento, en otra llegada, el centro de Guapiles. Pero también a esto va a apostar el equipo de Johnny Chávez, ¿no? El pelotazo rápido de Douglas Forbis, que le digo pelotazo porque realmente fue un pase al pie para Raymond Salas, que pone muy bien el cuerpo, gana la posición, tira un buen centro para que la baje Lagos, que hace muy bien todo, ¿eh? La baja para el hombre que viene, el remate no es bueno, y una nueva oportunidad que se pierde Santos de igualar el partido. Recordemos, desde los 4 minutos está ganando con el gol de penal de Mariano Torres, el gol Tigo, que tiene adelante al Deportivo Saprissa. ¡Oh, a Lagos en fuera de juego! Posición prohibida, pero empieza a ser más constante en sus llegadas, en sus apariciones ofensivas. Lagos junto a Raymond Salas. Sí, una dupla realmente que se entendió muy bien, sobre todo entre semanas, ¿no? Que lo vimos muy bien en ese partido contra Grecia, golea, gusta y se mete de nuevo, como decíamos, ¿no? En la pelea por esa clasificación. Obviamente con este resultado parcial que está quedando para mí prácticamente eliminado, mientras, como lo decía en la previa Michael Barrantes, ¿no? Ganando hoy prácticamente asegura la clasificación. Buen servicio del arquero Rojas para Johan Venegas, que llega, toma el balón, entrega para Randa Leal. Se viene Saprissa, la juega Leal. Mariano Torres, tiene cerca Angulo, contacto para Juan Gabriel Guzmán, de pierna derecha, buscando al otro costado a Cristian Bolaños, el rechazo de cabeza de Michael Marquero. Los textual, Walter Centeno le dice a sus muchachos, esas líneas más juntas, no corramos, la alta temperatura incide en el partido, por lo menos de momento aquí del lado morado y blanco. En el saque de mano la tiene otra vez Venegas, con el esférico Saprissa. Mariano Torres para Aubrey Davis. Atrás con Jake Medina, jugando cerca de línea central. Abre para Michael Barrantes. Tigo Sports y el fútbol de la primera división. Jake buscándolo otra vez a Bolaños. Anticipa a Michael Marquero. Nuevo saque lateral para Saprissa. Ahí viene Mariano. Viene Cristian Bolaños. El único seleccionado mayor con 3 Copas del Mundo. Lo que tiene Bolaños, ataque frente al área, rechaza el balón. Aquí está Bolaños, Cristian. Iba camino al ataque, le saca el efecto de Denison Mason. La salida de Raymond. Regala y aprovecha Juan Gabriel Guzmán. Venegas, Mariano, el cambio abierto por derecha, sumándose a la ofensiva. Luis Stuart Pérez. El apoyo con Aubrey David. Ahora está prisa el ataque. Viene Mariano. Busca Michael Barrante, la baja, la prensa al piso, entrega para Randa Leal. Atención, peligro, ataque del Saprissa, Johan Venegas, espalda al área. Atrás, apoyándose con Torre, Leal intenta de primera intención, el balón en las alturas y Madrigal. De cabeza con Forbis, quedó golpeado Johan Venegas. Cuando busca la salida del Santos, la devuelve a Aubrey David. Pero dice Stuart Pérez, roba a Cristian Lagos. Y la tiene Eder Solórzano. Cerca de media cancha viene Eder. El cambio para Juan Diego Madrigal. Al piso terminaron también empujándola y falta. Falta Best Value. Y nuevo tiro libre ahora para el Santos de Guapiles. Y me imagino que esto es lo que Walter Centeno habló en la previa, ¿no? Evitemos faltas cerca del área, evitemos que Cristian Lagos entre en juego con el balón. Bueno, oportunidad para el Santos de Guapiles con pelota parada y obviamente todos los reflectores apuntan a Cristian Lagos, ¿no? El hombre que mejor va por arriba. Así que oportunidad en 16 minutos para que el equipo caribeño empate el marcador. A cobrar Raymond Salas. En busca del empate el Santos. Va al parado al área, igual que está Cristian Lagos. Garro también sube. La marca fuera de la línea del área. Ellos tienen a Bolaños también, que llega a colaborar todos a prisa baja. Quita el árbitro, viene Raymond. Levanta el centro, el rechazo de cabeza.
Cristian Bolaño, la devuelve el Santos, pica el balón, Lagos, va, derechazo, toma el turno, lo anticipaba el arquero Daniel Rojas, llegó el veterano, el goleador, Cristian Lagos. Bueno, hay cosas que tiene que aprender el arquero Daniel Rojas, no salir con fuerza, con potencia, con hombría, no salir con todo. Si tenés que llevarte a tu defensor y al delantero por encima, tenés que hacerlo. Y será para seguir con los dos puños para adelante, reventarla. Aprovechan Lagos, tal vez la novatez de este arquero, que bueno, como decía Josué en la previa, no va a tener partidos claves que le van a sumar mucho. Pero bueno, oportunidad nueva para el equipo de Guapiles, que poco a poco va inclinando la cancha. Al esférico, al área del Santos, ahí está Douglas Forbis. Pérez Tigo, Pérez del fútbol. Este 2019 estamos llenos de juegos, primera división, la liga de ascenso como la tuvimos hoy también, eventos internacionales, fecha FIFA, la Copa Italia, Copa Sudamericana, todo por este su canal, Tigo Sports. Viene Aubrey David, jugando para Jekyll, Medina, Michael Barrantes. De nuevo con Jekyll Medina. Ayer disfrutamos mucho, por cierto, de la transmisión de la Sol y Arena aquí en Tigo Sports. Con tanta tradición, con tanta competitividad, pero especialmente con tantos atletas, con tanto furor. Ahí estuvo Tigo Sports. Viene el lateral que cobrará Michael Barrantes. Jekyll. Zona baja, levantándola para Mariano Torres. La salida del Deportivo Saprissa. Cristian Bolaños, devuelve para Mariano. Desde muy temprano, ventaja del Saprissa con el penal anotado, el gol Tigo de Mariano Torres. Juan Gabriel Guzmán, atrás con Aubrey David. Cerca en la marca Cristian Lagos, el contacto a un costado, tapa Michael Barquero. Vuelve Cristian Lagos, el relevo de Eder Solórzano, lo busca Barquero. Ataque del Santos, viene Michael. De nuevo con Solórzano, hacia atrás, abriéndose camino, buscando la posibilidad, levantando el centro. Oh, que llegue en esta ocasión fácil a poder del arquero Rojas. Barrantes en la salida. Viene Michael, jugando con Randall Leal. La tiene Mariano. Aubrey David. De nuevo con Mariano Torres. El Santos, que tampoco busca una presión excesiva en la salida, ahí coloca cerca nada más a Raymond y Lagos. Torres con la libertad de tocar, de entregar a Jekyll Medina. De nuevo para Mariano Torres, metiéndose entre los centrales, jugándola para Aubrey David. Abre para Johan Venegas. Venegas con Mariano, la rega, lo aprovecha Francisco Flores, la tiene Lagos. Berenson Mason. Raymond Sala recibe a falta, le ha dado la ventaja Douglas López, la deja en el área, Solórzano para el empate, tiró, no hay gol. No hay gol, bandera arriba, se entraron fuera de juego, cuando llegó atacó y metió peligro el Santos de Guapiles. Y toda la bronca de Walter Centeno, porque salió muy mal Saprissa, quedó mal parado y vemos la posición adelantada es clara, la definición es espectacular. Santos que buscaba el empate, que inclina la balanza y casi llega el empate del conjunto del Caribe, el conjunto de Johnny Chávez, que ya es más en el terreno que el Deportivo Saprissa cuando llegamos a 20 minutos, y me imagino que 5 minutitos más tendremos de fútbol antes que venga el minuto de hidratación, por más que creo que un poquito la temperatura bajó. Arranca Bolaños, el rechazo de Carlos Angulo, Mariano Torres, contacto al medio, la pelea, la lucha de Douglas López, termina en el piso, hay falta, infracción, el señor Benjamín Pineda, falta, Pérez Palio. Vargas y nos dice 36 grados de sensación térmica, que es al final de cuentas lo que se toma en cuenta para ver si hay o no minuto de hidratación, así que entre el 25 y el 30 de este primer tiempo tendremos un descanso por solidaridad con los muchachos que están adentro del terreno de juego. Viene el tiro libre, Roja ganándola por arriba con el puñetazo, Daniel Rojas, y Saprissa aproveche, la tiene Michael Barrantes, regala Mariano Torres del servicio y aprovecha el Santos. Y se viene Michael Barquero. Barquero va, Barquero al ataque otra vez con Solórzano. Metido en punta izquierda, muy cerca del área. Llega a trabar ahí Mariano Torres. La pelea el Santos, vuelve Mariano. Cubre el esférico. Termina reventando al medio campo. El cabezazo de José Garro. Chocaba con Johan Venegas, queda tendido, llevándose la mano al hombro Johan Venegas.
Bueno, en la mitad de la cancha, ¿no? Otra vez va al piso Johan Venegas. Vamos a ver qué es lo que tiene el jugador, que por ahora está levantándose por sus propios medios. No está necesitando que ni entre la camilla y mucho menos el cuerpo médico. Ahí lo vemos, ¿no? Apenas siente el roce y se deja caer. Tal vez se le movió un poco el hombro y quedó lastimado, pero no parece ni siquiera falta. Sí, ahí está Venegas. De hecho, está conversando con Garro, que le dice que apenas lo tocaba, pero no pasa más, nada grave. Y sigue el juego aquí en Evo Rodríguez. Mañana tendremos también acción desde el Carlos Ugalde aquí en Tigo Sports. San Carlos recibe al equipo de Limón. Así que estaremos mañana a la noche en el Carlos Ugalde Álvarez. Y como todos los partidos de estas últimas fechas, son todos importantes, porque Limón, lo decimos, ¿no? Si gana, creo que se salva casi completamente del descenso, y San Carlos, que quiere con eso meterse directamente en zona de semifinales. Randa Leal, el cambio para Luis Stuart, se vino Saprissa, el centro, ¡fuera! Terminó cruzando frente al arco, le faltaron centímetros. ¡Aloha, Venegas! Bueno, qué problema que tiene Santos por ese sector derecho. Encuentra muchos, pero muchos espacios. Yo creo que Johnny Chávez en cualquier momento va a meter o una variante táctica o una incluso de jugador por jugador. Vemos otra vez el centro. Johan Venegas, que apenas se queda corto. Si no, estábamos cantando el segundo de Saprissa. Y creo que es la segunda aproximación recién del cuadro de Walter Centeno en 23 minutos. La primera fue el penal. Fuera de eso, creo que ha sido todo de Santos hasta el momento. Se mantiene la ventaja mínima de Saprissa. 0 por 1. Teférico a las alturas. Pica el balón, se la deja a Jake Medine. Aquí está Bolaños. Cristian atrás con Martín Angulo. Persigue Denilson Mason. El esférico le queda a Francisco Flores Zapata. A toque el Santos. Viene Randall Alvarado. Apoyándose con Douglas Forbes. Aquí está el arquero santista. Hebreo Randall Alvarado. Espera la llegada de Mariano Torres. Devuelve a su arquero, la presión es de Venegas. El servicio por arriba, Aubrey David. Viene Randall Leal. Llega entre dos para Juan Gabriel Guzmán. Abre por un costado. Se viene Mariano Torres. Saprissa con el esférico. Mariano para Michael Barrantes. Barrantes va, Barrantes y el centro al área. Reventando Francisco Flores Zapata, botando la pelota al córner. Se viene tiro de esquina. Bueno, cuando la toca Mariano Torres, cuando lo toca Michael Barrantes, este equipo de Saprissa se ve totalmente diferente, ¿no? Tiene ciertos problemas de mitad de cancha para atrás, pero cuando ataca Saprissa es otra cosa. Si mejora un poco la defensa, este equipo realmente va a ir muy, pero muy bien, con Walter Centeno, obviamente. Se viene Mariano Torres con el tiro de esquina peligroso para el Deportivo Saprissa. Preparado el argentino, muy cerca del Randall Leal. Se viene el tiro de esquina. Peligro para el Santos. Torres, la pelota al segundo palo. El cabezazo de Flores Zapata. Enviándola otra vez por línea final. Segundo consecutivo. Se viene tiro de esquina. Bueno, por la derecha es Torres, por la izquierda es Angulo. Así que otro tiro de esquina con otro hombre que tiene muy buena pegada. Viene Marvin Angulo. Preparado para el córner. De derecha, levanta el servicio, rechaza. Flores Zapata, Torres, desde atrás por fuera. La pegó de derecha, se la encontró el argentino pegándola mal. Mariano Torres. Bueno, otra aproximación del Deportivo Saprissa, que había sufrido bastante los primeros 20 minutos del partido y que logra sacarse esa presión de encima del Santos de Guápiles. Consigue dos tiros de esquina, es un remate desviado, pero poco a poco el equipo de Walter Centeno muestra más un poco de su cara, ¿no? De la intención que tiene en este partido de seguir atacando y conseguir una ventaja mayor para por lo menos jugar un partido más tranquilo. Perdiendo la pelota el Santos y arranca Randa Leal. Marvin Angulo, Leal que frente al área, el rechazo. Santista en la salida de Nelson Mason. Lagos, Lagos la toca mal y regala. Se la dejó para Cristian Bolaños, está en el área, tiró, se fue. Bolaños, Cristian Bolaños, la tuvo cerca. Cerca el Saprissa. Bueno, no sabemos lo que quiso hacer Cristian Lagos, pero se la regaló a uno de los hombres más peligrosos que tiene este Deportivo Saprissa, Cristian Bolaños, que encaró, levantó la cabeza, como veía que no entraba nadie por el centro, decidió rematar la pelota que se va apenas, apenitas del palo izquierdo. Ahí vemos el remate una vez más. Forbes, que cubría bien su palo, no le quedaba más que apuntar el segundo. Se va muy, por decir, muy a unos centímetros nada más de ese palo izquierdo. Ahora es Santos el que busca el
arco de Daniel Rojas. Pero no le gusta nada a Johnny Chalo, que está viendo al filo de la raya del lateral, manda a calentar a Brian López y lo llama de una vez. Cambio muy rápido en Santos de Guápiles. Sí, apenas 27 minutos. Y preparando entonces el cambio, la permuta. Antes, el minuto de hidratación que también le servirá a Chávez y a Walter Centeno para hablar con sus equipos. Sí, creo que el que más lo necesita es en este momento Santos, ¿no? Que está sufriendo mucho, y lo repetimos, por el sector izquierdo, por donde ataca Cristian Bolaños. Es cierto, es un jugador muy habilidoso y todo, pero está teniendo muchas facilidades en este Eval Rodríguez. Por ahora sigue ganando Saprissa 1-0 y vamos a ver, ¿no? Uno de los hombres importantes que tiene en la banca Chávez. Vamos a ver si entra directamente en este minuto de hidratación López o le da unos segundos más para ver si se acomoda un poco el equipo tras el minuto de hidratación. Incluso Walter Centeno, las indicaciones que le daban era justamente por ese sector que usted menciona, Martín, para que buscara a Luis Stuart Pérez y también a Cristian Bolaños. Y bueno, ya ambos técnicos están dándole indicaciones a sus equipos previo a lo que es este minuto de hidratación. Bueno, un minuto de hidratación que se lo tomaron en serio los árbitros, 60 segundos. Bueno, generalmente vemos que este minuto de hidratación dura hasta casi 5 minutos en muchas oportunidades, pero bueno, muy bien Benjamín Pineda, ya lo llama a los 22 protagonistas al terreno de juego para reiniciar el partido. Sí, te escucho, Josué. No va más Francisco Flores Zapata, lateral por la izquierda de Santos de Guápiles. Será el cambio y veremos cuál es el reajuste, cuál es el ajuste de tuerca que hará Johnny Chávez, porque entra un jugador que es delantero por uno que es lateral. Sí, que venía varias fechas jugando con dos laterales izquierdos, obviamente colocando uno en el medio campo. Hablamos de Michael Barquero y de Francisco Flores Zapata. Error inicial, cometiendo el penal y luego pues sufriendo por esa zona, así que vendrá la variante de Brian López y la salida de Francisco Flores Zapata en esta etapa inicial. 36 grados es el nivel de sensación térmica. Se mantiene en 36 grados. Aquí está Michael Barrantes. Contacto para Randall Leal. Al servicio cruzado con Mariano Torres. Aubrey David. Mantiene esa prisa en su propio campo para Juan Gabriel Guzmán. Devuelve el esférico. Está Jake Medina. De nuevo para Mariano. Y Juan Gabriel Guzmán. A presión de Ader Solórzano. Aubrey David. Tirado a un costado. Le pegó el esférico y le pegó mal. Regalando el saque lateral. Ahí viene preparado para el cambio Brian López. Cobra precisamente Flores Zapata el que va a salir. El saque de mano no llega a Lagos. Atiene Luis Stuart, la cruza mal. La regaló y aprovecha Raymond Salas. Peligro, se viene el santo. Douglas López, balón al área. La gol. No hay gol. No hay gol. De nuevo, fuera de juego. Bueno, ya vamos a ver la reiteración, pero creo que es correcta la señalización de línea. Otra vez sale muy bien el Deportivo Saprissa para dejar un hombre adelantado. Ahí lo vemos, ¿no? Un cuerpo entero, el de Cristian Lagos, que vuelve a mandar la pelota al fondo de la red. Y la segunda vez que lo hace el equipo de Santos, pero las dos en posición adelantada. Si se equivoca en una oportunidad Saprissa en esa salida, me parece que lo puede pagar muy caro. Se vino el cambio, Josué Quesada. A la cancha el número 22, Brian López, quien de una vez se acomoda de mitad de cancha para arriba como jugador ofensivo, y Michael Barquero pasa a ser lateral izquierdo en la saga del equipo guapileño. En la cancha Brian López. Viene Garro de cabeza al medio, la peleaba Raymond Salas, cubre Michael Barrantes y se apoya con Jake Medina. Levanta el esférico, espera Randall Alvarado, la vaca con el pecho, la pone al piso para la salida del Santos. ¿Sabías que Netflix considera a Tigo como el proveedor de internet de mayor velocidad en Costa Rica? ¡Disfruta de la velocidad de Netflix! Tiene Lagos. Aquí está Randall Leal, Mariano Torres. Al ataque Saprissa, en el cambio largo metido por derecha donde va Bolaños. Cubre, Barquero, mantén arriba. Hay falta, infracción de Cristian Bolaños. Sí, bueno, ahí vemos la diferencia entre Flores y Barquero, cómo le pone el cuerpo encima, cómo saca la falta, inteligente, ¿no? El hombre
de Santos de Guápiles, que no sé si compartió vestuario incluso con Cristian Bolaños cuando estuvo incluso vistiendo la camiseta morada. Ahí está Cristian Bolaños en el cobro de Douglas Forbis, pegándola de derecha, pegándola mal otra vez Forbis. Y ahora sí se enoja Johnny Chávez con el arquero santista. Y sobre todo porque es un hombre que sabemos que le pega muy bien, ¿eh? Que cuando sale con las cuando controla el balón y tiene que salir con los pies, la verdad mete contragolpes muy letales. Creo que hay dos grandes arqueros que saben hacer eso muy bien en el fútbol nacional, sobre todo por el estilo de juego que tienen. Estamos hablando tanto de Forbis como de Marco Madrigal. Marco Madrigal obviamente con Álvaro Saborío, que siempre lo buscan así con las jugadas rápidas de contragolpe. Viene con la pelota Jekyll. La tiene Michael Barrantes. Tiene Michael, toca ras de piso. Randall, Jekyll Medina. Contacto para Johan Venegas. Viene Luis Stuber Pérez. A Gabriel Guzmán, atrás con Aubrey David. En territorio zaprisista. 33 minutos de este primer tiempo. Medina, Barrantes de primera intención y Leal va. Se viene Leal, primero Douglas Forbis. Es una gran intención de Mariano Torres. Bueno, el campo hace su trabajo, pica y le sale más cerca de Forbis, por eso qué buena pared que había metido, estaba totalmente habilitado Leal, casi llega el segundo de esa prisa que cuando tocan esos jugadores de experiencia, sus jugadores de calidad, encuentran espacios para llegar muy cerca del arco de Douglas Forbis. Ahora hay falta, infracción, falta, vez válida. Me hizo en contra. Mariano Torres. Ahora nos reporta aquí que jugamos a estadio prácticamente lleno. De las 2.800 localidades que tiene Leval Rodríguez, han quedado algunas pocas contadas con los dedos de la mano. Se juega a estadio lleno aquí en Guápiles para ver a este Saprissa ganando 0-1 de visita contra el Santos. La tiene Jake Medina. Tiene el servicio hacia Bolaños. Cristian que aguanta la marca, toma el balón, juega para Juan Gabriel Guzmán, contra él Brian López, sigue Guzmán en la pelea. Hacia atrás para Aubrey David. Territorio defensivo, siempre Brian López el que persigue. El arquero Daniel Rojas. Aubrey David. Pegándola fuerte al medio, anticipa José Garro. Viene Douglas López. La tiene el Santo, mueve el balón, le queda Raymond Salas, camino al ataque, peleaba la individual, terminan robándole el esférico. Mariano por ella. Hacia atrás con Luis Stuart Pérez. Y de nuevo Aubrey David. Daniel Rojas pegándola de derecha. Permiso a zona santista. Cabezazo de Alvarado. Que termina fuera del terreno de juego. A los 3 minutos de penal llegó el gol, digo, de Mariano Torres, que tiene arriba el Saprissa por la mínima, 0-1. Regañadísimo Daniel Rojas por el último pelotazo que mandó en esta última acción de ataque al Deportivo Saprissa. El regaño proviene de la boca, de la voz de la persona, Walter Centeno. Otro ataque morado con Mariano. Viene Torres, la deja para Cristian Bolaños. El servicio al área, Venegas la lucha, la pelea la tiene. Vuelve la apertura para Luis Stuart. Mariano Torres. Saprissa la ofensiva. Levanta el globo. Está habilitado. Atención, Angulo. El centro. Rechazo. A boca de arco. Por parte de Raymond Salas. De nuevo el cambio de juego para la Michael Barrantes ahora. Viene Michael. Pasa un túnel. Está en el área. Tiró. Fuera. Es zurda. Primero el lujo. Y luego la plata por fuera. En el intento. El capitán. Bueno, y el que Michael se la... Barrantes. Y el que se lamenta en el centro del arco es Johan Venegas. Pedía el pase después de ese genial túnel. Miren cómo recepciona a un tiempo. Viene la marca, tira entre las piernas. Ahí se abre para atrás. Johan Venegas le pide el pase. Decide rematar Barrantes por encima del travesaño. Otra oportunidad que se pierde el Deportivo Saprissa, que está encontrando muchos espacios ahora, no solo por izquierda, sino también por derecha. Y sale a calentar la suplencia de Santos de Guápiles. Ayer realizó un cambio. Están perdiendo por ahora la derrota, si ya lo dejaría sin posibilidad de clasificación. Una victoria mantendría la variable matemática junto a otros equipos de clasificarse a la siguiente ronda. Douglas López
La tiene Barquero. Pegándola de zurda por arriba. El rechazo de Aubrey David. Bolaños la baja, la tiene, el relevo de Aubrey David. Se viene pegado a la banda lateral. El freno, el servicio hacia atrás. Para Luis Stuart. De nuevo Cristian Bolaños. Tranquiliza, mueve el esférico hacia Juan Gabriel Guzmán. Best Value, 30 años, dando garantía de por vida en más de 3.000 productos ferreteros. Encuentre Best Value en todas las ferreterías del país. Viene jugando la Bolaños. Luis Stuart intentó el taconazo. Mariano Torres. La pegó en José Garro. Lateral para el Saprissa. A cobrarse el saque de manos. El que llega es precisamente Bolaños. Temperatura alta, tomándose con calma. El cobro, Cristian Bolaños. Venía tardando de más. Tiene ya el servicio para Johan Venegas. El Dio, dos que venían contra él. Insiste Saprissa. Otra vez Bolaños. Cristian levanta. Torres que intenta. A pelota en el área. Randall Alvarado. Aquí se viene por el balón Barquero. Otra vez Torres para Saprissa. Que recupera y busca el cambio de juego. La deja picar Juan Diego Madrigal. Y termina el servicio para Randall Alvarado. En el área, jugándola para José Garro. La salida del Santos. Se viene Michael Barquero. De nuevo atrás con Douglas Forbis. Buscando el servicio al medio. Cabezazo de Juan Gabriel Guzmán. Nos acaba la pelota. Saprissa, Douglas López levanta para Raymond Sala. Frente al arco, Raymond. El desvío Rojas. Le queda Lagos. Tiró. Benjamín Pineda, si había uno fuera de juego, primero da gol el árbitro Pineda, y ahora viene la conversación con el asistente Martín. Bueno, sí, mucha polémica en el juego, pero finalmente así lo decide el árbitro. Hay gol, el juez de línea lo confirma, empata el Santos a 5 del final de este primer tiempo. Los reclamos son del cuadro morado. Vamos a ver la reiteración del gol. Le dijimos que si Saprissa seguía jugando en línea, en alguno iba a quedar mal parado. Bueno, ahí vemos el remate, está habilitado. La pelota que está delante del jugador es válido el gol, me parece perfecta. Empata Santos en 40 minutos, se distrajo Saprissa y ahora hay partido. Nuevo en el Evan Rodríguez, es Saprissa 1, Santos 1. Raymond Salas anotando el gol, Tigo. Aquí está de nuevo la acción frente a Rojas, la barrida, el desvío, la llegada de Lagos, ingresando la pelota al arco y el cierre. El Raymond Salas para Santos 1, Deportivo Saprissa 1. Sí, se reclamó mucho esta jugada, pero que queden tranquilos, los sapricistas. La jugada es correcta. Los Raymond Salas en la primera jugada, que parece un poquito incluso más apretada, sale totalmente habilitado. Y en esta que vemos, cuando hace el pase Cristian Lagos, Raymond Salas está justo detrás de la posición del balón. Así que en 40 minutos, Raymond Salas dice que Santos tiene 1, Saprissa 1. ¿Qué partido vamos a tener en este cierre de los primeros 45 minutos? Bueno, aquí está expulsando a don Roger Mora, el preparador de porteros, entrenador de porteros. Se le fue un poco la mano en el reclamo cuando estaban entre la discusión en línea y el central, antes de ver si era o no era gol para Santos. Así que bueno, Pineda le dice a Roger Mora que tiene que abandonar el terreno de juego. Cuando recordamos la acción del gol, donde viene el reclamo de los sapricistas, del servicio de Lagos, el cierre de Raymond Salas para el 1-1.
Sí, es que Roger Mora se hizo un reclamo bastante fuerte. Incluso también otro de los que salió ahí fue uno de los defensas del conjunto del Deportivo Saprissa, como lo es Alejandro Cabral. Fíjense, Stuart Pérez. 42 minutos de juego. Gracias, Jacob. Medina levanta el rechazo, el cabezazo, el capitán Juan Diego Madrigal. Entra por el cobro Michael Barrantes. Venegas la toca, le estrelló un rival, le queda otra vez a Madrigal. Buscando a Raymond Salas, una buena acción de Raymond. Viene a pelearla Cristian Lagos, falta de Aubrey Davis. En el cuerpo a cuerpo, Lagos al piso, falta Vespaliu. Y tiro libre para el Santos. Bueno, cambió el momento anímico, ahora Santos con el empate se va todo a buscar en la segunda anotación. Antes que se muera el primer tiempo, tendrá una buena falta para tirar la pelota al área. Obviamente que ahí está Cristian Lagos, que va a subir obviamente Randall Alvarado, José Garro, que también va muy bien. Buena oportunidad para el Santos para en un minuto dar vuelta al resultado. Ahí tienen a Daniel Rojas, acomodando al hombre, los dos hombres en barrera. Ahí viene el centro, ahí está Lagos, que va bien por arriba, Garro y Alvarado, que también son importantes en el juego aéreo. Va a cobrar Raymond Salas. Peligro para el Saprissa. Solamente Mariano Torres sale de la acción y se va al medio. El resto del sapricismo defendiendo en el área. Preparado Raymond Salas. Apunta la amarilla Michael Barrantes por reclamar. Reclamo del capitán y la primera amarilla del juego. Viene Raymond, levanta el centro, cabezazo. Saprissa incluso había tenido opciones para aumentar el marcador, pero en dos jugadas el Santos se pone 2-1 arriba en el Eval Rodríguez. Y qué torneito que estamos teniendo, ¿eh? Se metió Santos de lleno en esta clasificación y se complica el Deportivo Saprissa. Arriba el Santos, ahí está el cabezazo, picado, fue roja, no llega a tiempo. Y la celebración para el segundo. Ahora Santos en casa y en ventaja. 2-1. Se van a añadir 3 minutos más al partido. Estamos ya en 45 cuando roba Brian López. Y se viene el Santos al ataque. Sigue Brian. Mete el cuerpo Juan Gabriel Guzmán. La barrida de López. Tiene que aparecer Luis Stuart. Para Daniel Rojas. Revienta el arquero sapricista. Lagos y Raymond Salas han terminado inquietando de manera importante a la saca morada. Sí, es que este equipo saprissista es uno de mitad de cancha para adelante y otro en la zona defensiva, ¿no? Toca y toca a jugadores, cambia posiciones, esquema de Walter Centeno, pero siguen sin poder encontrar la base de futbolistas que le den seguridad en este fondo. Porque no podemos darle ningún reclamo a Daniel Rojas, ni a Aarón Cruz cuando ataca, ni a Briceño, porque realmente este Saprissa tiene muchos problemas defensivos. ¡Atención! ¡Se vino Lago! ¡No pudo entregar el servicio! ¡Revienta Barrante! ¡Se salva Saprissa! ¡Va por la pelota! Ahora Douglas López, el disparo por fuera. Derechazo que toma altura cuando llega con peligro el Santos. Bueno, cerró con todo este equipo del Caribe en estos minutos finales de los primeros 45 minutos. Si le salía ese taco a Lagos, estaríamos cantando el tercero de el Santos de Guápiles, pero no le salió. Se salvó Saprissa una vez más. Qué mal que defiende el fondo morado. Qué preocupación y qué gritos se vendrán en el entretiempo de parte de Walter Centeno. Aquí la juega Aubrey Davis.
Arvin Angulo, la pierde Angulo y otra vez el Santos al ataque. Se viene Raymond, se viene Sala, lo deja para Brian López en el área, tiró, fuera. Regalando la opción el Santos, cerraba Lagos, cerraba Solórzano y buscó el disparo. Brian López. Bueno, es que desperdicio otra más, ¿eh? Estas son las que se pagan. Brian López que ve que entran dos hombres como Raymond Salas y Cristian Lagos por el segundo palo. Me parece que daba para tirar un pase rastrero y que rebote cualquiera, ¿no? Que eso podría haber sido gol. Se salva Saprissa nuevamente y cuando ya casi llegamos a tiempo cumplido, seguimos 2-1 a favor del Santos de Guapiles. Conexión de Mariano habilitando a Luis Stuart Pérez. El ingreso por derecha, el contacto para Bolaños. Cristian con Randa Leal. Metiéndose en el círculo central, buscándola Juan Gabriel Guzmán. Era Jake Medine. Se va a acabar el primer tiempo aquí en Eleva Rodríguez. Transmisión de Tigo Sports. Tiene Michael. Barrantes levanta con Venegas. La tiene Johan. Abre de nuevo para Barrantes. Se viene esa prisa. Michael. El centro pasado, Bolaño la busca por arriba, Formis que va por ella, la captura el arquero santista y atención, pita el árbitro, no más, esto fue toda la etapa inicial. Por ahora el equipo local, el Santos, está arriba, está ganando la Saprissa 2-1. En la cancha, las voces, las reacciones, los protagonistas, con Irene Chinchilla y Josué Quesada. Bueno, aquí vamos a tener a Cristian Lagos, el hombre del empate momentáneo, después lo pasa a ganar un Santos de Guápiles que termina muy bien el segundo tiempo. ¿Qué tan importante ese cambio, Johnny Chávez? Cristian, para comenzar con el análisis de estos primeros 45 minutos, saca Francisco Flores, ingresa Brian López y ustedes comienzan a tener mejor dominio de balón después de la media cancha. Sí, es que estamos en casa, tenemos que arriesgar un poquito. Yo creo que el profe leyó muy bien. Ellos tienen mucha tenencia de balón, pero nosotros también lo podemos hacer. Podíamos presionar un poquito, fue lo que hicimos y comenzamos a robarle la bola ahí en el medio campo y comenzamos a contraatacar y yo creo que nos resultó. Tiene más forma, es más justo este 2-1 con el que se da el camerino que lo que estaba pasando hace unos 20 minutos apenas. No, al principio no éramos el Santos de Guápiles que veníamos haciendo partidos atrás. Yo creo que nos regañó un poquito el profe y yo creo que eso nos hizo reaccionar y yo creo que por eso salimos a la cancha con otra mentalidad y sacamos un 2-1. Quedan 45 minutos, sabemos que ahora Saprissa va a proponer aún más, pero tenemos que estar bien parados y saber contragolpearlos. Gracias, a Cristian Lagos. Acá está Irene Chinchilla con el autor del segundo gol del Deportivo Saprissa. No nos hablará nadie en el entretiempo, como es costumbre, Irene. Bueno, gracias, Josué. Estoy con Raymond Salas. Bueno, ¿cómo es ese acople, esa dupla también con un jugador como Cristian Lagos para proyectarse bastante en ofensiva? Creo que nos entendemos bastante bien. Llevamos varios partidos ya que jugamos juntos y creo que nos hemos acoplado muy bien al estilo de Lagos. Mi compañero le preguntaba, en cambio, que fue bastante bien el ingreso de un jugador como Brian López en el medio campo y ahora utilizar una línea de cuatro para igual fortalecer esa parte ofensiva del equipo santista. Sí, estamos en casa, tenemos que apostar a la victoria y creo que por ahí vino el cambio, el profe la lo dio bien y creo que nos está aportando bastante juego Brian. Raymond, una última, han tenido bastantes intenciones de gol, pero también se da lo que es el fuera de juego. ¿Cómo evitar eso para la segunda parte? Sí, no, tenemos que aprovechar las que nos queden porque esa pieza es fuerte y creo que hay que definirlo rápido el partido, ¿verdad? Está bien, gracias a Raymond Salas. De momento nos vamos a una pausa comercial, pero usted no se despegue porque el resumen y más después de este corte comercial. Santos de Guápiles frente al Deportivo
Saprissa, un Santos de Guápiles que tuvo que reestructurar su estilo de juego y vino de atrás hacia adelante. Jacqueline, ¿qué podemos decir de este partido en esos primeros 45 minutos? Sí, Rolando, creo que una lectura de juego, como lo sabe hacer Johnny Chávez, todo un estratega, ¿verdad? Todavía faltan 45 minutos, pero lo maneja muy bien con la entrada de Brian López, que por superioridad numérica, el Deportivo Saprissa en media cancha estaba siendo muy, pero muy superior. Sí, evidentemente también hemos visto algunas falencias en esa zona defensiva del Deportivo Saprissa. Es cierto que se le da oportunidad a muchachos jóvenes, como por ejemplo el guardameta Rojas, pero no sé, Jacqueline, también qué tenés que decir al respecto, porque evidentemente en el segundo tanto ese cabezazo pues es una jugada muy específica donde el guardameta tiene que... Pudo haber salido y evidentemente también se entiende y se justifica el hecho de que necesita más experiencia y que también hay que darle minutos a ese tipo de jugadores. Sí, y creo que en estas instancias donde el Deportivo Saprissa todavía no tiene la clasificación de lleno, pues tiene que darle chance al portero con más confianza, ¿verdad? En este caso, pues, Aarón. Exacto. ¿Verdad? Y luego, pues por ahí, tenés una defensa vulnerable, pues eso hace que no tenga confianza este jugador, portero del Deportivo Saprissa. Bueno, vamos a repasar de inmediato las estadísticas de estos primeros 45 minutos para ver más o menos por dónde se mueve tanto lo que ha sido el desempeño de ambos equipos en esos primeros 45 minutos con esta toma que se ve impresionante, los niños jugando dentro de la gramilla sintética del estadio Eval Rodríguez Aguilar. Aquí vemos el movimiento de cómo se aprovecha este entretiempo para conocer algunos actos culturales, folclóricos, allá en Guápiles, con una muy buena afición, tal y como lo vemos acá, muchos aficionados del Deportivo Saprissa, muchos aficionados del conjunto del Santos de Guápiles, que disfrutan de este compromiso porque, bueno, pues está muy cerrada esa clasificación en las primeras cuatro posiciones del torneo. Un Santos de Guápiles que, como lo decíamos, saca la victoria 2-1 frente al conjunto Tibasé. Sí, en córner, 0 para Santos y 2 para el Deportivo Saprissa. Sí, fue el mismo total de remates directos, 2-1 para el Saprissa. Y además las faltas, 6 para el conjunto morado, 3 para los locales. En tarjetas amarillas solamente tenemos una para el Deportivo Saprissa y 0 rojas. Sí, rojas, pero no tenemos en el encuentro, pero sí se fue expulsado el preparador de porteros del Deportivo Saprissa, precisamente hablando de esa expulsión, Roger, sí. Se fue expulsado. Roger, sí, sin duda alguna, Rolando y compañeros, yo creo que un partido donde el volumen lo ha tenido y la intensidad de juego y la pelota la ha tenido el Deportivo Saprissa, pero Saprissa debería ser un poco más directo para buscar resultados. Sí, evidentemente está haciendo una gran lectura Johnny Chávez del compromiso, lo decía también Cristian Lagos antes de irse al descanso. Vamos a repasar lo que ocurrió en estos primeros 45 minutos. Aquí vamos a ver ya lo que ocurrió en esos primeros 45 minutos, porque como decíamos, un error al final, Jacqueline, en tan solo 2 minutos de juego se va a presentar esta acción, una falta dentro del área que le da la oportunidad al Saprissa de tomar ventaja. Sí, sí, sin duda alguna, ¿verdad? Una falta de Francisco Rojas que llega a destiempo a hacer esa marca y por supuesto pues ahí le saca ventaja a Bolaños. Aquí se vendría la falta y el apoyo, Flores Zapata, de los compañeros luego de cometer esta falta dentro del área contra Cristian Bolaños, y el que aparecería desde los 11 pasos para ejecutar la pena máxima y abrir la cuenta para el Deportivo Saprissa fue nada más y nada menos que Mariano Torres, con este balonazo de pierna izquierda que se le va por poco al guardameta del conjunto del Santos. Sí, la adivina bien, inclusive hasta la toca, ¿verdad? Pues creo que la potencia era evidente para la anotación. Sí, aquí vemos cómo se comenzaba a mover los banquillos. Ahí reportaban nuestros compañeros Josué e Irene que había mucha molestia por parte de Johnny Chávez. No lograban tomar la idea desde el inicio del compromiso. Aquí vemos algunas de las repeticiones de cómo, si bien es cierto, adivina al costado Douglas Forbis, la potencia que le imprime Mariano Torres a este disparo es imposible para retenerla con sus manos. Aquí vemos el plano inverso. Por poco ahí se deja el guardameta la pelota, pero
como decimos, Mariano Torres, que sabe ejecutar muy bien desde los 11 pasos. Se vendrían más oportunidades y Johnny Chávez, que ya ahí seguía analizando este compromiso. Sí, que ya después de ahí, después de esa anotación, como al minuto 30 ya se espabila un poco más el Santos, ¿verdad? Con esa reestructuración de Johnny Chávez, que le mete un poquito más de volumen en la media cancha, donde estaba teniendo mayor posición de pelota el Deportivo Saprissa, y ahí podemos observar el gol, donde el grave error de la zona defensiva nuevamente, ¿verdad? Los dos centrales muy, muy pegados, con una falta de sincronización bastante importante para que Lagos pues llegue a cerrar ahí. Lagos que cierra, ahí está el balonazo de Raymond Salas, y en prácticamente 40 minutos se emparejaban las cosas luego de movimientos, como por ejemplo la salida de Francisco Flores Zapata, el ingreso de Brian López, que le dio más ofensiva al conjunto del Santos de Guápiles, y así se emparejaban las acciones con un Deportivo Saprissa que aflojaba un poco en ese sistema que Walter Centeno defiende a muerte, su estilo de juego, pero que parece que en el Saprissa todavía hay ajustes por realizar para terminar de comprender la idea del técnico. Aquí hubo un poco de polémica en cuanto a si estaba o no en fuera de lugar, y esto es lo que genera los reclamos de Roger Mora y evidentemente la expulsión. Sí, sí, sin embargo hay que decir que Barrantes está haciendo un muy buen trabajo, ¿verdad? Los cambios de orientación de pelota pues son muy buenos, junto con Barrantes, Bolaños, el mismo Mariano Torres, que llegan, ¿verdad?, a tratar de juntarse en las líneas, pero sin embargo les está pesando en esa saga defensiva al equipo de Saprissa. Y este es el segundo tanto del conjunto del Santos de Guápiles. Juan Diego Madrigal, en 44 minutos, se alzaba de esta forma, bien el salto, bien la técnica, la pelota picando en los 5.50, el guardameta Rojas, que se queda metido, se queda plantado ahí, no toma la decisión de salir ante la jugada, y el segundo tanto que llegaba para el conjunto del Santos de Guápiles, que se va al descanso con la victoria momentánea, 2-1. Y la mala marca ahí en anticipación también, y que no sale seguro, ¿verdad?, el portero del Deportivo Saprissa. Sí, ahí le gana completamente Juan Diego Madrigal a Johan Venegas en el salto, ahí se lamentaba también el jugador del Deportivo Saprissa. De momento, Benjamín Pineda determinando el final de los primeros 45 minutos, y entonces estamos así con una victoria de momento para el conjunto del Santos de Guapi. Vamos a hacer contacto con Cristian Mora, Martín Goldberg, desde el estadio Eval Rodríguez en Guapiles. Adelante, compañeros. Gracias, Rolando, gracias, Jacqueline, por los detalles en este medio tiempo para revisar esas acciones del juego, los goles y la polémica del último, donde el árbitro no se agarró el fuera de juego de Raymond Salas y terminó validando el gol para el Santos. Ya los equipos está por salir a la gramilla. Voy con Irene Chinchilla y Josué Quesada. Bien, gracias, Cristian, del Estadio Al Rodríguez de Guápiles. Gracias, Josué. Soy cerca de Andrés Arias, quien es el asistente técnico de Walter Centeno. No sé si me permite algunas palabras, tal vez consultarle cómo es ese análisis del rival que usted hace previo a cada partido. No, en ese caso se trabaja en base primero a nuestra propuesta, y luego se toma tiempo para analizar el trabajo del rival, pero estamos enfocados mucho en la construcción del pie, entonces nosotros todos nos enfocamos en el trabajo de nuestro equipo. Cuéntenos un poquitito de usted, porque fue el encargado de analizar a los rivales que iba a tener la selección nacional en Brasil 2014. Sí, eso, durante el 2014 estuve con Jorge Luis trabajando en eso, en el análisis del rival, en la construcción de una estrategia para poder plantear en el juego. Eso es en base a lo que hacían los rivales, entonces se hacía una propuesta y los meses se llevó. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa con Walter Centeno? Bien, ha sido muy interesante, o sea, tiene una muy buena idea, tiene muchas herramientas de trabajo, entonces el proceso y la forma en la que hemos trabajado ha sido bastante bueno. Ahorita, ¿cuáles fueron las indicaciones para la segunda parte? No, vamos a ir a buscar el partido. Nada más. Gracias. Bueno, gracias a Andrés Arias, asistente técnico del Deportivo Saprissa. Sí, de pocas palabras, el asistente técnico Walter Centeno, pelota en la cancha, Benjamín Pineda nos pregunta por el ok y le decimos que sí, segundos, 45 minutos en acción, en la voz del relator de Costa Rica, don Cristian Mora Blanco. Ventaja del Santos, 2-1. Y se vienen los segundos, 45 minutos, moverá el Deportivo Saprissa y atención, pita el árbitro.
el segundo tiempo. Tigo Sports y el fútbol de la primera división. En el Douglas López, primer ataque del Santos con Juan Diego Madrigal. Intenta levantar el servicio. De buena espalda de Jekyll Medina. Marvin Angulo. Jugando el balón para Randall Leal, buscando la salida. El cuadro morado. El cambio para Cristian Bolaños. La baja Bolaños, la duerme en el piso. Ajustando atrás el contacto para Luis Stuart Pérez. Luis Stuart con Aubrey David. Contacto atrás de Césped, Jekyll Medina, de nuevo Michael Barrantes. Michael por arriba, desvía Angulo de cabeza. La toma José Garro. Otro contacto frontal para Lagos. Raymond, la pelea con Jake, otra vez Lagos. Raymond Salas. Termina perdiéndola con Juan Gabriel Guzmán. La pelota para el arquero Daniel Rojas. Aquí está Juan Gabriel Guzmán. De nuevo Daniel Rojas. De pierna derecha, buscando a Luis Stuart. Cristian Bolaños. Luis Stuart la devuelve mal, le aprovecha Ederson Orsono, que arranca desde atrás, que se viene el ataque, el desvío. Le queda Aubrey David, el arquero Daniel Rojas. De inmediato, pegándola de derecha por fuera. El balón será para el cuadro local. Santos 2, Deportivo Saprissa 1. Viene Michael Barquero, el cobro para Lagos. El goleador buscando a Brian López. Brian viene, atención, ataca el Santos. El cambio para Raymond, tiró Rojas en el desvío. Rechazo dentro del área. La saca Michael Barrantes, se salva Saprissa. Y se viene ahora Randa Leal. Ataca el cuadro morado. Arranca Leal, lo busca Bolaños. Cristian va, se acerca al área, al centro. ¡Oh, qué cruce! A la espalda de Johan Venegas. Lleva por ella. Viene Johan. Este Juan Diego Madrigal. Levanta el globo Mariano. En la baja, está cerca de la esquina del área. Torres. Retrocede, busca el contacto, filtra el servicio. No lo deja, no lo permite José Garro. De nuevo Aubrey David con Barrantes. Michael. On Aubrey David. Toca. De nuevo con Mariano Torres, David, Jekyll Medina. Sale un poco el Santos, se la presiona la marca. Me viene Mariano ante dos. Ahora Juan Gabriel Guzmán. De nuevo por derecha, ha metido Cristian Bolaños. Se viene Saprissa al ataque. A Cristian. Termina apoyándose en la acción de Mariano. Se incorpora al ataque Michael Barrantes. Buscó la pared, de nuevo Michael, Saprissa va, Bolaños, Michael tiró, fuera. La pelota por un costado, una buena acción de Michael Barrantes. Bueno, empezó el segundo tiempo muy parecido a como terminó el primero. Un Santos mucho mejor en ofensiva, que encuentra espacios. Un remate que detiene muy bien Daniel Rojas en el contrarremate. No puede, y en la contra, casi Saprissa logra la paridad. Ahí vemos, ¿no? El remate del número 11 del equipo de Santos, Raymond Salas. Y del otro lado, el remate de Michael Hernández, que sale por fuera. Saprissa es uno cuando defiende y es otro cuando ataca. Muchos problemas en la defensiva y por ahora no puede concretar en ataque. Sigue ganando en 4 minutos de este complemento en 49. El Santos 2, Saprissa 1. Aquí se viene Brian López. Brian para Ederson Lozano. Contra él, Stuart Pérez. Está enredándose con el esférico. El jugador de Santos. 49 minutos de partido. Aubrey David. Llegándola lejos al medio. Johan Venegas. Para Cristian Bolaños. La marca de Michael Barquero. En esta ocasión terminó ganando la Barquero. Bolaños contra él y Michael, que tiene que enviarla por fuera. La pelota será para el Saprissa. Bolaños. Siempre Michael Barquero, la marca, en contacto de Luis Stuart Pérez. Ah, tiene Marvin Angulo. Tiene Marvin, Jake Medina. Buscando la Randall Leal. Randall cruza, Bolaños, que lo deja pasar y espera Michael Barquero. Recupera y juega con Solórzano. Eder, que la lanza lejos de la posición de Lagos, de la posición de Reino. Tiene Michael Barrantes. La cruza de zurda, la tiene Venegas.
el círculo central metido de Marvin Angulo. Se viene el Deportivo Saprissa. Aquí está Mariano Torres. Mariano entre dos, Bolaños espera. Corre, se abre espacio, se abre camino al ataque. Otra vez Mariano Torres con el centro. Atención, Barrantes tiró, gol de vivo de Juan Diego el Chino Madrigal. Tapando ese remate. Raymond se le hace pequeño el campo, se le fue la pelota al autor de uno de los goles, Raymond Salas. Nuevamente Saprissa por la derecha, jugando un toque, así encuentra muchos espacios, sigue atacando el cuadro morado. El Angulo intentado relevo leal, roba el Santos, corre la pelota Mariano Torres. Mariano con Bolaños, Cristian al ataque, frente a la marca de Solórzano. Bolaños en corto, Luis Estuar Pérez, de nuevo para Cristian. A más atrás, la compañía de Aubrey David. Viene Jake Medina. Él cambia al otro costado para Michael Barrantes. Levanta el balón, espera Juan Diego Madrigal. El Chino que toca el balón, no puede dejarse la Douglas López. Y de nuevo Saprissa. Mariano Torres. Contacto de Angulo para Leal y este para Bolaños. Y atrás con Juan Gabriel y empieza a sumar hombres en el ataque. El cuadro morado. Luis Estuar Pérez. De nuevo para Juan Gabriel Gután. Ahora el Santos con sus 11 hombres metidos en territorio propio. Viene el cambio de juego para Cristian. Atrás con Luis Estuar, peligro. Johan Venegas, el lado de Cangulo. Marvin va a tirar, traba Douglas López. La juega Randa Leal. Luis Estuar, la pared, tiró. Saprissa 2, Sporting. Bueno, qué lindo gol del Saprissa, cómo se rompe una defensa que está también parada, pero así, lo hace muy bien Leal, encuentra a Luis Estuar Pérez, que le hace espectacular la pared, para que entre solo el delantero de Saprissa, define con la punta del botín. Ahí está el gol, sí, del Saprissa. Sí, define con la punta del botín la pelota que se va al palo derecho de Douglas Forbis. Empata el Saprissa en 52 minutos en el Eval Rodríguez. Saprissa 2, Santos 2. Hay jugador lesionado en el terreno de juego, Josué Quesada. A toda carrera, don Esteban Campos, el doctor del Deportivo Saprissa, corre a auxiliar a Daniel Rojas, su joven portero, quien en la última acción de ofensiva de Santos estuvo con poca comunicación con su defensa, con el que viene de frente, Aubrey David, y termina llevando la peor parte Daniel Rojas. Muchísimas indicaciones de Walter Centeno, tanto para Randa Leal como para Michael Barrantes. Barrantes que corre por la banda hoy de Centeno, Barrantes que es lateral por la izquierda en la defensa del Deportivo Saprissa. De momento sigue de manera horizontal y con asistencia médica, Daniel Rojas, el portero de Saprissa, sus dedos aquí en Eval Rodríguez de Guápiles. Ahí está la acción, cuando intentaba romper, venía Brian López, pero el choque de... Y Briceño de una vez a calentar, esperando la comunicación y el informe por parte de Esteban Campos, el médico saprissista. Bueno, acá lo vemos a Campos, por ahora dice que aguanten el cambio que van a ver, pero recién intentó reincorporarse el guardameta roja, le dijeron que se espere, que se guarde unos segunditos, ahora sí, se pone por lo menos sentado en el terreno de juego, le van a dar unos segundos más porque fue durísimo el golpe, para los dos, porque Aubrey David terminó poniéndose de pie, pero también recibió un golpazo, así que hay preocupaciones del Saprissa, que por lo menos ya en este segundo tiempo ya encontró la igualdad, está jugando muy bien y creo que merecidamente llegó al empate en este Eval Rodríguez, que realmente es un estadio complicadísimo para el Deportivo Saprissa. Comunicación a larga distancia, pulgar arriba de Esteban Campos, el médico del Deportivo Saprissa, se pone en pie Daniel Rojas,
continuará el nuevo arquero del Deportivo Saprissa en el terreno de juego. 55 minutos. Best Value, más de 3.000 productos con garantía de por vida. Encuentre herramientas, cerraduras, jardinería, iluminación y más productos. Best Value, la puede encontrar en todas las ferreterías del país. Recuperado a un cara de niño, Daniel Rojas. Y se va a cobrar tiro libre. Al designar una falta o es válida a Brian Rodríguez en esa acción. Viene a cobrar Daniel Rojas. Levanta el esférico. Johan Venegas. Atrás para Juan Gabriel Guzmán. Ya tiene Michael Parrantes de zurda a buscar. Ah, no, pero no hay nadie del Saprissa. Douglas Orbis. 2-2 aquí en el Eva Rodríguez. Cristian, incluso para comentarles luego de la anotación, se acerca Andrés Arias a Walter Centeno y envían a calentar con mayor intensidad, aparte de la suplencia del conjunto del Deportivo Saprissa, que cuenta con jugadores como en la parte ofensiva, como Randy Chirino, Jairo Arrieta, Ruirio Castillo y John Jairo Ruiz. 4 jugadores en ofensiva presenta la suplencia del Deportivo Saprissa para este partido. Noca pesada, la del cuadro morado. Tiene balón al área, Lago la busca, rebote, un contrario, el rechazo de Jake Medina. Por cierto, varios que preguntan por Juan Bustos Velovio, ya está dado de alta médica, sin embargo no es convocado por decisión técnica de Don Walter Centeno. Viene a cobrar el Santo Juan Diego El Chino Madrigal, busca a Lago, la baja en el área, la deja para Raymond, ¡tiró! Tercero del Santos, aquí en el Eva Rodríguez, Santos 3, Deportivo Saprissa 2, Martín. Bueno, te dije, Cristian, una y otra vez, es muy diferente Saprissa cuando ataca, es muy diferente cuando defiende. Cristian León con 2 marcas encima, no 1-2. La verdad que el delantero del Santos de Guapil le hace todo bien, se la deja servida para Raymond Salas, que no lo piensa dos veces, le mete ese derechazo fulminante, nada para hacer para Daniel Rojas. Partido de 5 goles, la verdad vamos a tener muchos más porque estas dos defensas están dejando mucho que desear y la verdad que los dos ataques están teniendo una gran noche. Vuelve a ponerse adelante en el marcador el Santos de Guápiles. Ahora en el Eva Rodríguez, Santos dice 3, Saprissa 2. Y viene el Santos, de nuevo a la maque, Brian López. Enfrenta a Aubrey David, sigue Brian, está en el área, peligro, peligro. Frena Brian, toca atrás con Ederson Lozano. Llega a trabar fuerte Luis Stuart Pérez y quita el esférico. La salida de Luis Stuart para el arquero Daniel Rojas. El rechazo, borra de piso, tiene Bolaños. Le complica esa prisa en la salida. Aubrey David, Juan Gabriel Guzmán. Carro contra él, de nuevo Luis Stuart, la regaló Saprissa, le queda Michael Marquero, oh, en el cuerpo de Luis Stuart, carro desde atrás, tiro por fuera, derechazo a ras de piso. El defensa número 8, José Garro. Bueno, parece un tema totalmente anímico este partido en el Eva Rodríguez, ¿no? Cuando está mejor Saprissa vemos que iguala, que se pone en ventaja, pero caso contrario pasa cuando Santos logra meter un gol, ¿eh? Se viene con todo el ataque, cuando en cualquier momento se vendrá la primera variante del Deportivo Saprissa. Hondureño en la cancha, Rubio Castillo, llamado por Walter Centeno para hacer su primer cambio, abandonará Juan Gabriel Guzmán. Va a ser el volante de contención, donde está lesionado Michael Marquero. Fue la falta, falta, Best Value de Cristian Bolaños. Ahí está la... Juan Gabriel Guzmán afuera, ingresa con el número 9, Rubilio Castillo.
hondureño en el terreno de juego. 60 minutos de partido. En el tiro libre lo cobra José Garro Lago, la gana de cabeza, por fuera. Intentó el servicio con Eder Solórzano. ¿Cuántos años y cuánto fútbol que tenía siendo siempre efectivo de Lagos? Por arriba, con potencia, con físico. El goleador histórico del cuadro guapileño. Eduardo López. Buscándolo otra vez Lagos. El cabezazo, el desvío de Solórzano. Está frente al área. La deja para Brian. ¡Tiró! Saprissa 2, Martín. Bueno, cuando reaccionó Saprissa, se vino otra vez el Santos y al igual que en el primer tiempo, 4 minutos bastaron para anotar 2 goles. Qué mal que defiende este Saprissa, todo reunido en la mitad del terreno de juego, porque no pueden creer que este equipo de Santos ya le haya metido 4 goles en 60 minutos. Queda todavía mucho partido por delante, Cristian. Este Evan Rodríguez, que es festival de goles, la verdad que... Muy buen partido del Santos Guápiles, muy mala defensa de Saprissa, que necesita obviamente refondar si quiere llamarse por lo menos un empate o por qué no soñar con la victoria en este Evan Rodríguez. Y se viene en cambio en el conjunto de Santos de Guápiles, va a ingresar Víctor Griffith, jugador que está a préstamo del Tauro FC panameño y tiene 18 años, va a ingresar al terreno de juego y sale con el número 7, Eder Solórzano. Y en el Deportivo Saprissa se prepara con el número 11, John Jairo Ruiz. Madre, se fue la luz. Regresó la luz. Aquí me veo. Aquí estoy. No, un reclamo de Randa Leal. Ahí interviene Benjamín Pineda. Qué salvada, no. Y se viene amarilla. Dispara amarilla para Juan Diego Madrigal. Madrigal le pide que es para los dos. Al final de cuentas, Pineda decide que no, que solo para el jugador del Santos de Guápiles. El chino Madrigal con amarilla y se confirma el cambio en el Deportivo Saprissa. El segundo a la cancha con el número 77, John Jairo Ruiz. Y abandonará con el número 10, Marvin Angulo. Más dinamita, más pólvora para el ataque del Deportivo Saprissa. Entra a la cancha John Jairo Ruiz. 63 minutos, falta bastante partido por delante, pero marcadores es pesado por ahora. Tendrá Saprissa que asume una reacción muy agresiva si quiere rescatar algo el día de hoy. Douglas López tiene el contacto de Griffith. Aquí la tiene Brian López. Levanta, rechaza Joaquín Medina. Viene Mariano jugando la Torres. El pase largo, la primera que busca John Jairo Ruiz, anticipa y rechaza Juan Diego el Chino Madrigal. Lagos salida de fuera de juego, le señalan la posición prohibida a Cristian Lagos. Bueno, ahí veíamos, ¿no?, la variante de Marvin Angulo. Hoy no fue su tarde, no estuvo participativo el volante morado. Y lo mencionabas, ¿no? Creo que el Deportivo Saprissa tiene herramientas como para meter 2 goles más y llevar esto al 4-4. El problema está atrás, ¿no? Porque tranquilamente el Santos le puede meter 1 o 2 goles más con esta defensa tan endeble que genera tantos espacios por arriba y por abajo, que se está haciendo un festín todos los delanteros del conjunto del Caribe. Deportivo Saprissa, que tendrá que ir el miércoles al Rosabal Cordero. Transmisión del Tigo Sports. Veremos mañana juego en el Carlos Ugal de noche. Lunes de fútbol por la noche con San Carlos Limón. Y el miércoles desde el Rosabal Cordero, Herediano Saprissa. Miércoles al Rosabal y sábado a las 6 de la tarde al Morera Soto. Así que no está fácil el camino de Saprissa. Sí, porque con este partido llegaría a 4 partidos sin ganar. Tranquilamente puede perder los 2 próximos 2 partidos que
digamos, si uno lo analiza en el calendario que inicia el campeonato, perder en el Morera Soto y en el José Manuel Cordero no es tan terrible, pero llegaría a 6 derrotas consecutivas. Obviamente esto es un caso hipotético, pero cerrar el campeonato con 6 derrotas consecutivas realmente es muy preocupante para el Deportivo de Saprissa, ya sea si clasifique o no. Y en el caso de Santos de Guápiles también enfrenta a rivales que están arriba en la tabla. Después se enfrentará a Pérez Celedón, Herediano y Cartaginés. En Bolaños levanta centro al área, el rechazo. Él lo busca Johan Venegas, de atrás Barrantes, Michael tiró, fuera. Abrazo de zurdo del capitán Michael Barrantes en el intento el Deportivo Saprissa. Bueno, una llegada más del conjunto morado. Ahí vamos a ver el remate del capitán del Deportivo Saprissa, que lo intenta por todos lados, ¿eh? Porque tiene herramientas y tiene, la verdad, bastantes jugadores de buen pie para poder llegar el empate. Pero por ahora, en 65 minutos, el marcador dice Santos 4, Deportivo Saprissa 2. Cuando viene a cobrar Douglas Forbis. Buscando a Lagos en el cabezazo. Nos preparamos para minuto de hidratación. 35 grados es la sensación térmica aquí a ras de piso en el León Rodríguez. Best Value, 30 años dando garantía de por vida en más de 3.000 productos ferreteros. Encuentre Best Value en todas las ferreterías del país. En el tiro libre para el Santos va a cobrar Raymond Salas. Hoy con doblete. El número 11 viene el centro. Rechazo a Bridavi. Buscando a Víctor Griffith. John Cairo Ruiz. Y atrás Griffith metiendo el pie, botando la pelota, sacando el esférico por un costado. Johnny Chávez ahora. Obviamente más tranquilo. Sacando una victoria importantísima. Hay que recordar que le ganaron a mitad de semana a Grecia. Hoy sacando el partido ante Saprissa y manteniendo las posibilidades de clasificación difíciles, pero la matemática todavía le da chance. Aquí está Mariano N. Torres, el cambio para Michael Barrantes. Michael filtra, buen servicio, metido en la esquina del área. Venega la tiene Johan, Johan hacia atrás, de nuevo para Mariano Torres. Johan Venega, viene Saprissa que busca el descuento. De nuevo la pelota para Torres, el centro a Rubilio, picó el balón. Y estaba además en fuera de juego, en posición prohibida, Rubilio Castillo. Bueno, mencionabas las posibilidades de Santos de clasificar con esta victoria parcial. Llegaría a 25 unidades, quedaría a 3 del Cartaginés, que por ahora ocupa el cuarto lugar, a la espera de lo que pase con el Municipal Grecia, obviamente, que tiene 27 unidades. Un partido clave que tendrá el día de mañana ante la Liga Deportiva de la Juventud. Pero qué cierre de torneo tenemos, ¿eh? Todos los equipos metidos por un lugar en semifinales y obviamente por no descender. Atención que se viene. De nuevo el Santos al ataque, aquí está López, el disparo. Estrella Víctor Griffith. El contacto por derecha. Viene el centro. Luis Stuart rechaza, mal, había pico del árbitro. Le había señalado fuera de juego, posición prohibida a Cristian Lagos. Bueno, ya vamos a ver la reiteración. Claramente tiene un paso adelantado el delantero caribeño. Y una vez más se salva Saprissa, porque realmente el fondo de Saprissa hace agua. Otra vez pierde la pelota y otra vez la tiene Santos. Faltan 22 para el final, pero no se ve por dónde puede este Deportivo Saprissa darle vuelta al marcador con este tipo de defensa. Viene ahora Johan Venegas. Rubilio Castillo. Emiró golpeado por una falta en el medio después de que entregaba el servicio. Falta, Best Value y nueva tarjeta amarilla. Para Randall Alvarado, defensa central número 20 del Santos de Guápiles. La podemos ver como falta sin balón o falta a destiempo por parte del defensa contra la humanidad de Rubilio Castillo, que se duele bastante del muslo derecho donde recibió el impacto. Le va renqueando Rubilio Castillo, aquí está la acción. Y la falta Best Value, Randall Alvarado. Amarilla para el defensor santista. Bueno, ensuciándose en estos minutos un poco el partido, muchas faltas, sobre todo en la mitad de cancha. Va a reponer otra vez con un tiro libre el cuadro morado. Viene jugando la Michael Barrantes. El contacto por un costado.
Ataque de John Cairo Ruiz. Viene John Cairo, pasaba entre tres, terminó en el piso, nueva falta, Best Value. Señala Benjamín Pineda, tiro libre para el Saprissa. Bueno, no era un partido friccionado por ahora, pero bueno, en los últimos minutos, tres faltas seguidas de los hombres de Santos. Vemos, la obstrucción por la banda izquierda. Tendrá un buen tiro libre el Deportivo Saprissa para recortar un poco más la distancia cuando ya llegamos a 70 minutos de tiempo corrido. El Saprissa, dos goles, y el Santos de Guápiles con cuatro. Necesita anotar más que nunca el cuadro tibaseño si quiere soñar con el empate y por qué no darlo vuelta. En el tiro libre va a cobrar Mariano, frente a un costado del área, levanta el centro, el cabezazo de José Garro. El saque de manos para el Saprissa, mismo Mariano Torres con Michael Barrantes. Mariano toma el balón, la juega para John Cairo Ruiz, de pierna derecha, revienta Juan Diego el Chino Madrigal. Buscando la randa legal. De nuevo para Michael Barrantes. Pasa un túnel de largo en la marca Lagos. Y Barrantes con el contacto para Johan Venegas. En territorio ofensivo. Estrelló Nelson Mason. De nuevo leal con Johan Venegas. Busca a Rubilio Castillo. Dos contra él. Sacó el balón Douglas López. Tiene que venir la barrida fuerte. Es Juan Diego el Chino Madrigal. Saprissa insiste, Saprissa vuelve. A Mariano Torres, buscando a la Cristian Bolaños, metido por derecha. El ataque saprissista. Bolaños contra Michael Marquero. El centro, el rechazo de cabeza. Elimina el poder de Brian López. Ahí está peleándola Lagos. Y recupera de nuevo el Saprissa. Mariano, el cambio para Cristian Bolaños. Peligro, se viene Bolaños, se viene Saprissa, levanta el centro, cabezazo. ¡Palo! La reventó en el palo Rubilio Castillo. Anda Belmeres, Stuart Pérez. Insiste Saprissa. El centro, el rechazo de cabeza. Le queda Bolaños. Viene Cristian. Cerraban el camino, tiene que ir hacia atrás. Estremeció el arco el atacante Catracho. Aquí está Michael Barrantes. De nuevo Johan Venegas. Michael Barrantes, el centro. Pasado el servicio. Y se le fuma la ocasión al Deportivo Saprissa. Y bueno, otra vez vamos a Cristian Bolaños, el jugador más peligroso que tiene el Deportivo Saprissa, de tres cuartos de cancha para adelante. Centro preciso para un solitario Rubilio Castillo, que en el punto de penal saca este remate. La pelota caprichosamente se da en el horizontal. Seguimos. Santos 4, Saprissa 2, desperdicia una chance buenísima el Deportivo Saprissa de recortar distancia. Y se efectúa un cambio en el conjunto morado porque sale Luis Stuart Pérez e ingresa un hombre importante en ese peso ofensivo que puede presentar el Deportivo Saprissa, como lo es Jairo Arrieta. Cuando se viene el minuto de hidratación, Pérez Tigo, Pérez el fútbol. En este año 2019, 8 juegos de la primera división de la Liga de Ascenso, eventos internacionales, Copa Sudamericana, Copa Italia, fecha FIFA, todo en este su canal, Tigo Sports. Interesante será ver ahora cuando vuelvan al terreno de juego los 22 protagonistas, sobre todo los 11 de Saprissa, cómo se acomodan, ¿no? Vimos cantidad de jugadores ofensivos que tiene en este momento en el terreno de juego, ¿no? Mariano Torres, el mismo Don Jairo Ruiz, Rubilio Castillo, Cristian Bolaño, Johan Venegas y ahora, bueno, Jairo Arrieta. La verdad que es mucho volumen ofensivo que tiene este Deportivo Saprissa, obligado, ¿no? A seguir recortando distancia, a soñar obviamente con remontar este partido que por ahora viene en 73 minutos a Santos arriba, 4-2, y me imagino que un Santos que se va a ir todo a buscar el contragolpe, ¿no? Porque tantos hombres que saltó Centeno en la parte baja y con todos los problemas que tiene, me imagino que con Raymond Salas hoy encendido, me parece que tiene una oportunidad de golear históricamente del Saprissa si lo hace de buena manera. Ahí recordamos los goles en esta etapa complementaria, el empate de Leal, el 3-2 de Raymond y el 4-2 de Brian López para este Santos 4, Deportivo Saprissa 2. Bueno, aquí conversa incluso Cristian Bolaños con John Jairo Ruiz. De momento se colocaba por el costado izquierdo John Jairo Ruiz. En el centro estaba Rubilio Castillo. Por el otro costado estaba justamente Cristian Bolaños, con quien está conversando ahorita en el campo. Y detrás, en el medio campo, estaba Johan Venegas, Angulo y Leal. Vamos a ver la última variante, cómo la coloca Walter Centeno y su asistente técnico. Se van a reanudar las acciones. Nuestro compañero Martín Soto nos dice: desde 2002 Santos no le marcaba 4 goles al Saprissa como local. En esa ocasión había ganado 4-1. Saprissa dirigido por Patricio Hernández y Santos por Ronald Mora.
Patricio Hernández, el Pato Hernández, que fue quien debutó a Cristian Bolaños en la primera división, siendo un adolescente apenas. Se renuevan las acciones. Arquero en el lateral. Rechazo de Torres. Viene Lagos empujando, metiendo falta, nueva falta, best value de Cristian Lagos. Tiro libre para el Saprissa. Ahora Mariano Torres la deja para Michael Barrantes. Levanta globo al área. Michael Barquero. Diego Mecén será el último cambio del Santos de Guápiles. Cuando se viene el Santos al ataque. Aquí la tiene Cristian Lagos. Lagos. John Cairo Ruiz en la marca y en la falta. Cerca de la acción estaba Benjamín Pineda. Bueno, todo el colmillo para Cristian Lagos, le metió toda la experiencia, cubrió la pelota y sacó un tiro libre. Obviamente que para seguir sumando tiempo en el reloj, cuando falta todavía bastantes, faltan casi 15 minutos más lo que reponga el árbitro central, yo te digo, para mí todavía van a venir más goles en este partidazo que usted vive por la pantalla de Tigo Sports. Viene Raymond, el tiro libre, el rechazo de Aubry David, había fuera de juego. Posición prohibida de José Garro. Momento del cambio. La variante que el Santos. Bueno, sí, un cambio tácticamente, podríamos hablarlo en defensiva. Se vendrá con el número 4, Diego Mecén, defensa, y abandonará, a ver si me lo, aquí, si me lo habilitan, el número 22. Sí, no lo puede creer porque entró de cambio también. Pasa poco, pero pasa. Aquí hay una confusión. No era Brian López. Acá Johnny Chávez se enoja porque en la boleta dice que el que sale es Brian López. Devuelve el cambio, sigue el partido. Ahorita resolvemos esto, don Cristian Jorge. Para que venga el joven defensor Diego Mecén al terreno de juego. Tigo Sports y el fútbol de la primera división. El Randall Alvarado. Pegándola por un costado. Sale el esférico. A cobrar Randall Leal. Y al final Jairo Arrieta se coloca como delantero centro, Martín. En esta cantidad de jugadores ofensivos se terminó metiendo Walter Centeno, Arrieta, Rubilio, Venegas, John Cairo Ruiz. Bolaños sin apertura. La tiene John Cairo, el disparo. ¡Oh, que se estrelle! En el cuerpo de Madrigal, balón al córner. Se viene tiro de esquina. Bueno, y todos los reclamamos cuando juega rápido Saprissa. La tiene Ruiz. Atrás el esférico para Barrantes. Se viene el centro. Cabezazo. Es Juan Diego, el chino Madrigal. Y de nuevo enviando al capitán al córner. Otro tiro de esquina. Bueno, se viene con todo el Saprissa, obviamente con pelota parada, aprovechando los hombres en ofensiva. Busca descontar cuando faltan poco menos de 13 minutos para que concluya el complemento. Fecha 19 del campeonato nacional. Viene Randall Leal. El centro, el dedillo frente al área donde se la deja Raymond Sala, la tiene Mariano, el disparo, queda en pie San Pista, sube José Garro. Jake Medina la devuelve, otro cabezazo de Randall Alvarado, Johan Venegas, el globo, la deja pasar a Aubry David, le queda Bolaños, tiró, ¡oh, Michael Marquero! Metiendo el cuerpo de nuevo, balón al córner, tiro de esquina. Bolaños apurándose para el cobro, 78 minutos de juego. Viene Bolaños, cobra el córner. Douglas Forbes por arriba. Desviando el balón. Recoge Mariano Torres. Este con Michael Barrantes. El cambio con Randall Leal. Cristian Bolaños. Viene con Leal. Está para el centro. El rechazo de Garro. Arquero toca. Lagos acompaña. Douglas López en el servicio que termina lejos. En la posición de Brian López. Ahora sí se viene el campo. Y esa fue la última pelota que tocó Douglas López. Con el número 23 en marcha. Y ahora sí, oficial. Adelante con el cambio. Diego Mecén, número 4. En principio, a formar una línea detrás del equipo de Johnny Chávez para lo que resta del partido. Y que además están jugando mucho por arriba, buscando a Rubilio. Viene Mecén, que es un defensor de mucha estatura. Saprissa otra vez ataque. José Garro de cabeza. El dedillo de Denison Mason. A la Raymond Salas. Rena Raymond. Toca atrás para Víctor Griffith. Víctor Griffith Lago salió de fuera de juego. Y vendrá el cobro para el Deportivo Saprissa.
Bueno, nuevamente creo que se apuró en esta jugada del Santos de Guápiles. Tenía para hacer más tiempo, recorrer, armar una buena jugada con un Saprissa que estaba, de hecho, muy desordenado en la parte baja y que obviamente está todo metido buscando el tercer gol del partido que los acerque un poco más a los cuatro que ya tiene Santos. Perdiendo la Raymond, tiene Jaker Medina. Él ha salido del Deportivo Saprissa, Aubry David. Contacto para Mariano Torres. Mariano tapa a Víctor Griffith. Aquí viene Raymond Salas. Cristian Lagos. Cuando en el medio campo va hacia atrás. Lagos buscaba a Juan Diego Madrigal. El chino Madrigal metido por derecha. Se vino el Santos. Peligro, peligro. Está en el área. El centro. ¡Lumio! Salvador de Randa Leal cerraba. Brian López la tuvo cerca el Santos. Bueno, y esto es lo que va a tener que sufrir el Saprissa el resto del compromiso, ¿no? Ataques del Santos que va muy bien al ataque, que tiene todas las facilidades que le brinda el Saprissa y obviamente que un equipo morado que está totalmente tirado a gran cantidad y que deja obviamente hombres libres. Tiro de esquina para el Santos de Guapi que busca cerrar la cortina de este partido. Viene Brian López, balón frente al arco y ahí que Medina. Salvando a Saprissa, Venegas desviando el balón por un costado. Bueno, se salvó el Deportivo Saprissa, esta vez salió mal el guardameta, el joven portero del Saprissa, Daniel Rojas, se pasó la pelota, cruzó todo el área chica, nadie la pudo empujar. Seguimos 4-2 cuando ya llegamos a los 81 minutos de esta segunda parte. Viene por el balón Cristian Bolaños, la tiene Leal, Jairo Rieta, de nuevo con Bolaños. El centro al área, al rechazo de José Garro, no logra controlar el billete. De atrás viene Leal, Bolaño, levanta el balón y el disparo totalmente desviado de Randa Leal. Hostia. En el intento Saprissista. Sí, con Randall Leal, que realmente hoy tampoco ha sido su partido. Ahí vemos la jugada anterior que tuvo el Santos. Muy cerquita estuvo Juan Diego de Madrigal de marcar doblete. Apenitas, ahí vemos que lo tiene tomado Johan. Se pasa Madrigal y, bueno, por poco Santos marca el quinto, que sería una cifra histórica para este equipo de Johnny Chávez. En el cobro de Douglas Forbes. Levanta el balón. Lagos peleándola, ganándola entre dos. Cristian Lagos. Luego busca a Brian López. Llega primero Randa Leal. Taconazo para Aubry David. La salida de David. Bolaños al medio. Presiona Michael Marquero. El contacto para Mariano Torres. Se viene el Deportivo Saprissa. Abren con Michael Barrantes. La tiene otra vez John Jairo Ruiz. Mariano Torres. En medio campo. Resultado fuerte, grosero en contra del Saprissa. Aquí está Denilson Mason para Raymond Salas. En la individual, Salas termina perdiendo el esférico. Sí, lo que tiene que preocupar sobre todo a Walter Centeno no es solamente lo que pasó hoy en el Evan Rodríguez, sino también lo que viene pasando en las últimas jornadas, porque son, como decimos, ¿no?, 4 partidos sin conocer la victoria para este cuadro morado, que es un serio aspirante al título, pero en este cierre de campeonato es cuando más importa lograr el buen fútbol, y Saprissa no lo está teniendo. El Santos, buscan a Brian López, Leal de cabeza, falta. Falta más vale de Brian López. Lo que me sorprende es la posición, ¿no?, de Randa Leal en este cierre de compromiso, ¿no? Casi como un lateral derecho. Sí, pues sacrificó tantos hombres Centeno que tuvieron que hacer ese reacomodo. Cuando aquí está perdiendo a Rubilio Castillo, Víctor Griffith. Digo Sports elige al jugador del partido. Hoy veremos a quién terminamos designando como el mejor futbolista del juego. Era el parado, tapa Aubry David. Por ahora yo voy colocando a Raymond Salas como candidato fuerte para ser el jugador digno del compromiso. Le hago segundas. Se viene Jairo Rieta. El ataque tiene que tocar atrás para Michael Barrantes. Se viene Michael, se viene Barrantes. Cruza frente al área. No pudo John Jairo Ruiz. Ahí insiste Jake Medina. Mariano Torres. La pelota para Johan Venegas. ¡Apa! Brian López. Y busca la salida en la individual. En velocidad López que arranca y va. ¡Sigue López! ¡Aubry David!
Aún falta, falta Beth Value. Y tarjeta amarilla para Aubrey David, que jala de la camiseta a un Brian López que lo desbordaba, que lo rebasaba. Brian López iba en moto, David iba corriendo. Último recurso, amarilla por parte de Benjamín Pineda para el jugador Trinito Aguense del Deportivo Saprissa. Qué lástima que esto termina de falta, porque si no iba a ser uno de los goles del campeonato. Brian López dejó dos, tres jugadores en el camino y se iba de cara para un mano a mano ante Daniel Rojas. Bueno, lo baja bien Aubrey David, creo que inteligente la falta para que no termine mano a mano. Tendrá un nuevo tiro libre el Santos de Guápiles, que busca más, que busca liquidar el partido acá en el Eval Rodríguez. Viene Brian López, de juego. Iván Garro y Cristian Lagos, ambos en posición prohibida. Y bueno, voy a poner mi tercer voto también para Raymond Salas, partidazo del atacante de Santos Guápiles. Me han gustado varios jugadores de este equipo de Johnny Chávez, incluyendo obviamente a Cristian Lagos, que cuando ha tenido que aparecer, ha aparecido y realmente ha sido figura fundamental de este equipo de Santos, pero obviamente los dos goles de Raymond Salas lo tienen un paso adelante de cualquier otro. Mariano Torres, arranca Cristian Bolaños. Bolaños va a línea final, logra el centro atrás, cabezazo. Saprissa en el descuento, Santos 4, Saprissa para el Martín. Bueno, cuando parecía muerto el Saprissa, apareció el mejor jugador que tiene el cuadro morado. Apareció Cristian Bolaños, centro preciso del futbolista sapricista. Apareció nuevamente la cabeza del hondureño Rubilio Cerastillo. La primera que cabeceó se fue al travesaño, la segunda al fondo de la red. Hay vida en el Saprissa en 87 minutos. Santos tiene 4, Saprissa tiene 3. Partidazo en el Eval Rodríguez. 7 goles tarde aquí en Guápiles. 4-3 arriba el Santos. Aquí tenemos una nueva infracción. La falta Best Value de Randall Alvarado contra Jairo Rieta. Y Saprissa tiene tiro libre. Ahora en busca del gol de la paridad. Los gritos de Douglas Forbis. Todos Santos a defender. Bolaños habla con Mariano Torres. Se viene el tiro libre. Peligro para el Santos. Viene Mariano. Levanta de sur al rechazo de José Garro. Otro cabezazo, la baja Víctor Griffith. Y termina reventando el balón, regalando el servicio en territorio saprissista. Michael Barrantes. 88 minutos de juego. Cambio. Que buscaba agarrando a Leal. Arquero por la banda. De nuevo Randall Leal. Tiene Randall. La estrella Michael Barquero. La toma Mariano Torres. El centro. La busca Rubilio. Raspa de cabeza. Le quedará Juan Diego Madrigal. Tirando el servicio. Otra vez largo y al medio. De nuevo a poder del Saprissa. Michael Barrantes. El cambio de Barrantes, Randall Leal, la intenta al área, Bolaños por arriba, Douglas Forbis, salta, choque. Forbis en el terreno de juego, aparentemente creo que es uno de sus costados, podríamos decir que son sus costillas con las que termina cayendo el guardameta del equipo guapileño. Ya el terreno de juego, el cuerpo médico, algunos de los jugadores de Saprissa que piden hidratación, aunque tal vez en la toma, en televisión y desde afuera se vea que ya bajó un poco la temperatura. Aquí en el piso, en la grama sintética, que está bastante nueva, por cierto, se sigue reflejando mucho todo el calor que se ha absorbido durante la tarde. Las palabras de Walter Centeno a sus jugadores. Atención a Douglas Forbis. El cronómetro camino al minuto 90 de este partido entre Santos y Saprissa. Y recordamos el tanto de Brian López, el remate de zurdo que terminó ingresando al arco.
Ese era el 4x2 a los 61 minutos. 6 minutos de reposición. Johnny Chávez se indigna, aplaude de manera sarcástica, irónica. Jugaremos hasta el 51, muchachos. 6 minutos de reposición. Ahí saltan en el banquillo guapileño diciendo, ¿por qué 6 minutos? Incluso antes en el banquillo del Saprissa preguntaban cuánto tiempo se iba a reponer. A mí no me molesta, es 6 minutos, pensemos, ¿no? Terminó 2-1 el primer tiempo, ya tenemos 7 goles, 4 goles vimos, 3 cambios. Sí, pero el tema es por qué 6 minutos. No, o sea, no, si había o no necesidad, okay, tenemos de haber tener realmente 6 minutos. 4 goles, 5 cambios, esta lesión de Forbis, vimos algunas lesiones más. Creo que esto, el problema es que no son consecuentes los árbitros. Me parece que varios partidos tendrían que adicionar esta cantidad de tiempo. Si en la mayoría de partidos adicionan 2 o 3 minutos, esto es ridículo. Pero obviamente, como se ha dado la mayoría de los partidos en primera división, 6 o 7 minutos tranquilamente podrían adicionar en cualquier compromiso. A mí me parece que el partido no daba para 6 minutos. Exagerado, sí. Pero bueno, se le abre la posibilidad al Saprissa. Lleva el ataque con Bolaños. Viene Cristian, el centro, Rubilio la baja. Entrega atrás para Mariano. Torres de zurda, el globo al área. Madrigal en el desvío. Cabezazo que termina perdiéndose el córner. Se viene, tiro de esquina. Centro otra vez con Diego Madrigal. Esa prisa que presiona, que va apretando, camino a la ofensiva. Michael Barrante, la estrella, Juan Diego Madrigal, que va al piso. El balonazo a la cabeza del capitán del Santos. Sí, Juan Diego Madrigal, que está tendido en el terreno de juego y al parecer están a la espera para conocer si el cuerpo médico va a ingresar o no y si necesita atención médica. Bueno, recordemos que la temperatura es muy alta y cualquier balonazo realmente afecta el doble o el triple, la verdad, cualquier jugador, no es por cualquier cosa. Vemos que la pelota realmente impacta en el rostro del jugador, ahí vamos a ver la reiteración. Bueno, la verdad que estamos viendo un partidazo acá en Tigo Sport, 7 goles, al minuto 92 tenemos 6 minutos más, o sea, podrá ser justo y justo, pero es un partidazo. Y se viene esa prisa, Venegas para Mariano, Torres jugando para Jairo Ruiz. El servicio de Johan Venegas, que aparece en el medio, que baja, que levanta el servicio. Cabezazo de Garro. Va buscándola de nuevo Michael Barrante, saca elegante la marca. Levanta el área, la busca Rubilio. Planta el Alvarado por arriba. Ahora Víctor Griffith. De nuevo por el esférico. Corre Johan Venegas. Con Randall Leal. El centro al área, Rubilio. Douglas Forbis a la suya, raspando, sacando la pelota, salvando al Santos. Bueno, que viene otra vez con centros, aprovechando Saprissa con la altura que tiene y esta vez la mano salvadora de Forbis para mantener el partido 4x3. De nuevo la pelota al área, presiona Saprissa, Castillo en el cabezazo, Forbis la devuelve, Venega, le queda Saprissa el disparo, etapa la saga y atrás de Al, le dio el córner. Otro, la esquina para Saprissa, que se viene con todo buscando el empate, no pierde un minuto. Cristian Bolaños ya la pone en el tiro de esquina. Entra desde punta derecha Bolaños, levanta el centro, pasado el servicio, lo deja pasar con Jairo Ruiz, le queda Michael Barrantes en el cuerpo de José Garro. Ahora Mariano tiró, Forbis con el pie, la que sacó de Forbis, Barrantes para el empate, tiró, Messén, abajo, rechaza, sufre el Santos y Saprissa acercándose al empate. Mariano Torres, insiste Saprissa, viene Mariano, levanta el centro, desvía en el camino, el balón por un costado, Randall Leal, la marca de Raymond Salas, sigue Leal, va hacia atrás, el apoyo es John Jairo Ruiz. John Jairo entre dos, mete el pie Raymond Salas. Toca Griffith, baja la pelota ahora al Santos. El servicio para Michael Barquero, camino a la ofensiva. Barquero, que va al ataque, Barquero va, Barquero va, Barquero al área, Bryan tiró.
el quinto. Santo 5, Saprissa 3, Martín. Bueno, a esto se arriesgaba el Deportivo Saprissa. Qué partidazo que tuvimos. 8 goles y en el 95 cae el telón en este Evan Rodríguez. Cae el segundo gol de Brian López, pero toda es de Michael Arquero, que aguanta la marca, que aguanta la falta de Medina. Tira el pase preciso para que López nada más la tenga que empujar. Y es victoria del Santos Guapiles. Santos ahora dice 5, el Saprissa tiene 3 cuando llegamos al sexto minuto de reposición. Así anota Brian López, así festejaron, incluido Johnny Chávez. Y atención, pita el árbitro. No va más. Esto fue todo en el juego. Aquí en el Evan Rodríguez, victoria del Santo de Guápiles, 5-3 frente al Deportivo Saprissa. Vamos a la cancha, a la gramilla de Evan Rodríguez, con los protagonistas, con las reacciones, Irene Chinchilla y Josué Quesada. Bueno, a la cancha ingresa don Walter Centeno a hablar con sus jugadores. Habrá reunión entre los jugadores del Deportivo Saprissa, que se vuelven a ver. Se acaban de comer 5 aquí en el Evan Rodríguez de Guápiles. Mientras tanto, toda la alegría, toda la felicidad, toda la celebración del lado guapileño, que están más vivos que nunca. Se comienzan a asomar en zona de clasificación con un cierre espectacular. Los guapileños de la mano de Johnny Chávez, un equipo que arrancó mal, sí, que dejó muchas dudas, que además dio mucho espacio en la tabla de posiciones, pero ahí lo ha venido recuperando poco a poco. Tendremos a un grande del Deportivo Saprissa, tendremos a un referente para que nos dé explicaciones de qué está pasando con este equipo de Walter Centeno, que llega a 4 partidos seguidos sin conocer la victoria. Y hoy casi que tocando fondo aquí en el Caribe, perdiendo 5-2 contra el equipo de los Santos de Guápiles. Por aquí mi querido Patricio, acá con Cristian. Cristian, nada más. Bueno, Cristian quiere tomar un poco de agua. La verdad es que sí ha sido inclemente el clima acá. Ha sido durísimo, así que bueno, esperamos a que se hidrate un poquitín. El 3 veces mundialista con la selección nacional y una vez mundialista con el Deportivo Saprissa, Cristian Bolaños. Mientras tanto, podemos escuchar a Forbis también en entrevista con Irene Chinchilla. El guardameta que fue protagonista hoy de ese duelo. Primero vamos a escuchar a Cristian Bolaños, que ya se está hidratando, Josué. Muy pesado el clima hoy, Cristian, el rival, y al final de cuentas les cuesta mucho el partido. Buenas tardes. Oh, buenas, sí, pero está igual para los dos equipos. Bueno, queríamos sacar los 3 puntos. No lo ganamos, no hay que poner excusas. Estamos en un bache de errores que normalmente Saprissa no los repite. Es algo anormal, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Hacemos cosas bien, eso lo puedo rescatar. La actitud del equipo el segundo tiempo fue muy buena y al final le quedan buscando nosotros el empate. Cristian, yo creo que ustedes van a tener siempre una actitud solidaria con el grupo, pero hay cosas en el análisis que no se esconden. Ustedes son un equipo atacando y son otro defendiendo. ¿Eso es lo que necesitan mejorar para ya ser un equipo más sólido? Bueno, al interno analizamos los videos, el profesor nos enseña las virtudes y las deficiencias que todo equipo normal en el fútbol tiene, pero estamos repitiendo cosas que no han sucedido en los últimos años en Saprissa, pero no los vamos a volver locos. Aquí nadie va a señalar a nadie. Eso es un equipo siempre cuando gana y más aún cuando pierde. ¿Cuál debe ser el manejo? La última para que descansen. ¿Cuál debe ser el manejo, Cristian? Porque es una semana en la que el miércoles van al Rosabal y el sábado van al Morera Soto. Pues sí, nosotros lo sabíamos. El campeonato va soplado. Está difícil, estamos en una posición buena. Al final hay que clasificar. El año pasado estuvimos de líderes. Perdimos la final. Así que nos sirvió experiencia. Ahora tenemos un partido contra un rival complicadísimo, el campeón nacional. Ganamos en casa, todos saben lo que sucedió al final, así que ojalá que esta vez se juegue solo fútbol. Gracias a Cristian Bolaños, perfecto. Irene Chinchilla, ahora sí, con más notas, acá en el Eval Rodríguez de Guápiles. Bueno, tenemos a Brian López, quien fue uno de los anotadores. ¿Qué significa para ustedes esa victoria y ese gol también que se dio en contragol? Buenas tardes. No, buenísimo, no solo para mí en lo personal, sino creo que para el grupo. Por ahí empezamos en un juego complicado, donde empezamos con el resultado en contra. Pero bueno, rescato la labor de los compañeros, creo que nunca se bajaron los brazos, seguimos luchando. Como te digo, al final nos costó también. Al final Saprissa nos tenía ahí debajo del marco. Forbis hace una gran tapada al final,
Creo que esa tapada es el resultado del partido. Después de eso nos queda una contra, podemos anotar y listo. Creo que rescatar la labor del grupo hoy. La verdad que el empeño que pusieron todos mis compañeros fue muy bueno y gracias a Dios por los 3 puntos. ¿Qué opinaban cuando les dijeron que iban a hacer 6 minutos de reposición que al final se vuelven al favor de ustedes porque ahí concluye una anotación más? No, bueno, en ese momento no hay tiempo para pensar. O sea, estamos enfocados en lo de nosotros dentro de la cancha. Fueran 6, fueran 10, sabíamos que teníamos que defender ese resultado como fuera. Como te digo, gracias a Dios se nos dio. Orbis hace un gran trabajo y después nos queda esa y terminó el partido. Bien, gracias a Brian López, anotador del último gol del conjunto de Santos de Guápiles. Y tenemos a un jugador más, al guardameta Douglas Forbis. Bueno, ¿qué significa para usted también el hecho de que esa tapada fue determinante para que el partido se llevara de la forma en la que se dio la victoria? Sí, la verdad que estoy muy feliz porque eso no está campo ahí arriba, que no hemos luchado. Creo que en lo personal me siento feliz porque a pesar de todo me ha costado mucho. La competencia que tengo con Morales ha sido muy dura y la verdad que no sé cómo describirlo, feliz, que vamos para arriba y esperamos lograr hasta el final, lograr clasificar. Tiene un rival muy importante la próxima fecha, Pérez Celedón, uno de los que está en punta peleando por esa zona de clasificación también. ¿Qué analizar y qué oportunidades también se le abren con esta victoria? Nos quedan 3 partidos, 3 finales. La verdad que vamos a ir con todo allá a Pérez Celedón, Dios quiera, ganemos allá para ojalá cerrar aquí en casa contra Heredia y rematar allá en Cartago. Y una de las consultas que justamente le iba a hacer es por esa competencia y qué tan importante es usted mantenerse como el portero titular, por lo menos en esos 2 partidos consecutivos. Claro, no tengo que fallar, porque sé que Morales está esperando. Me ha costado, creo que es un ícono aquí en la institución. Me siento feliz, como se lo digo. Ha sido una competencia muy sana, me ha hecho mucha competencia para subir mi nivel y que lo estoy haciendo muy bien. Está bien, gracias a Douglas Forbis, guardameta del conjunto de Santos de Guápiles. Vamos a una pausa comercial, pero usted no se despegue porque después venimos con conferencia de prensa y más. Saca la victoria el conjunto del Santos de Guápiles frente al Deportivo Saprissa en el intermedio de esta jornada 19 del torneo de clausura. Así que bueno, Jacqueline, vamos a analizar a fondo lo que va a ser el resumen de este partido y también pues muchos datos, muchas incógnitas sí, que hay con respecto a la forma de juego del Deportivo Saprissa. Mucho mérito para don Johnny Chávez, que supo leer bien el compromiso, a pesar de ir cayendo, pues supo reorganizar su equipo y sacar esa goleada hoy frente al Deportivo Saprissa. Sí, sin duda alguna, Rolando, creo que la filosofía de juego es clara para el equipo de don Johnny Chávez, donde en las 2 fases del juego, tanto ofensivo como defensivo, las ha hecho hoy a la perfección, tanto así el resultado. Problemas que sí tiene el Saprissa, que evidentemente cuando hay que regresar el equipo a defender, se le ve con muchas deficiencias al equipo de Sí, el mantenimiento de pelota no te dice mucho si realmente no tenés profundidad y eficacia o concretas. Veamos que en el segundo tiempo entra Rubilio, que me parece que Rubilio es determinante porque sí le dio un poquito más de volumen de juego en la ofensiva, tanto así que hace el gol, pero que estaba en la banca, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a conocer las estadísticas de este partido para analizar un poco más esos datos y esos números que se generan a raíz de esta goleada que recibe hoy el Deportivo Saprissa en un partido donde además en este segundo tiempo se dieron 6 minutos de reposición, Jacqueline, y 5 goles con el Saprissa. Es difícil, ¿verdad? Sí, y en ese precisamente esos 6 minutos pues los tuvo ahí, Saprissa los tuvo ahí encimando, ¿verdad? En todo el 5-50, y pues por ahí viene la jugada a la contra que determina pues el gol de Santos. Sí, que además han sido pocas veces las que el Saprissa ha recibido goleadas con estos números de 5 goles,
porque por ejemplo desde el verano 2017 no recibía 5 anotaciones, la última vez fue contra Limón y es la cuarta vez que eso ocurre desde 1970. Las estadísticas, bueno, 5-3, ese fue el resultado del compromiso, 6 remates directos para el Santos de Guápiles, 7 para el Deportivo Saprissa. Sí, es de Santos, que en córner, 1 para Santos y 7 para el Deportivo Saprissa. 10 faltas para los locales, 12 para los visitantes. En tarjetas amarillas, 2 para cada uno. Y no hay expulsiones dentro del compromiso, pero sí el preparador de porteros del Saprissa, Roger Mora, se fue expulsado por reclamos. Y vamos ahora sí a pasar al resumen de lo que fue este compromiso y vamos de inmediato a verlo para repasar las anotaciones y los momentos más importantes, porque también fue protagonista Douglas Forbis, el guardameta del Santos de Guápiles, con tapadas impresionantes al final del encuentro. Así arrancábamos con esta toma en el Eval Rodríguez, con este compromiso en donde saca una victoria muy importante el conjunto del Santos de Guápiles, que lucha todavía por clasificación. Como lo decían, se vienen partidos todavía que dejan expectativas dentro de este conjunto guapileño. Sí, Rolando, creo que un Brian López también que llega a desequilibrar bastante bien, ¿verdad? Y a darle también mucha presión en esa zona media. Bueno, por ahí podíamos observar, ese fue un muy buen gol, ¿verdad? Una pequeña sociedad entre estos dos jugadores de Deportivo Saprissa para concretar ese muy bonito gol. 2-2 en ese momento era Randall Leal, conseguía el tanto en 52 minutos de juego y parecía que el Saprissa podía reaccionar, tomando en cuenta que también ya se hacían modificaciones en el conjunto Tigo AC. Sí, y después pues por ahí se reajusta un poco más en la zona defensiva del equipo santista y donde logra pues salir un poco más adelante y ganar la media cancha del Deportivo del equipo del Santos. Aquí vemos la forma en cómo se asocia bien este conjunto del Deportivo Saprissa, José Garro que llegaba un poco tarde a la marca y el puntazo ahí de Randall Leal para vencer al guardameta Douglas Forbis y poner el 2-2 en el marcador. Luego se viene esta desatención en la zona defensiva del Deportivo Saprissa, Cristian Lagos que le gana la marca en el forcejeo a Jaker Medina y el que aprovecha la pelota suelta dentro del área es nada más y nada menos que Raymond Salas, que se fue de doblete en el marcador en 57 minutos, ponía el 3-2. Sí, Raymond Salas, punto alto para él también, jugador determinante, pero sin duda alguna ahí en la zona defensiva muy... ¿verdad? No sé cómo se pueda llamar, porque no, ahí tiene que haber un quiebre de línea para recortar esa segunda pelota y se la pusieron muy, pero muy fácil para que este jugador pueda empalmarla en seco y anotar algo. Sí, un Cristian Lagos que siempre también es complicado marcarlo por la contextura física de Cristian Lagos, maneja muy bien su cuerpo, ahí le gana la disputa a Jekyll, pone la asistencia a Lagos y nada más Raymond Salas empuja la pelota hasta el fondo de la portería de José Daniel Rojas. Otra oportunidad más cuando el Saprissa parecía que intentaba reaccionar y ahora es Brian López quien conseguía en 62 minutos poner más cuesta arriba al partido y 4-2 a favor del Santos de Guápiles. Sí, es que esa presión que estaba ejerciendo en media cancha lo supo canalizar de la mejor manera al equipo del Santos. Obediencia táctica, muy bien posicionada en las líneas y pues buscando jugadores habilidosos para tener ese equilibrio y muy vertiginoso a la hora de ir al frente. Aquí vemos precisamente la forma en cómo Solórzano ponía la asistencia y aparece Brian López para poner el 4-2 en el marcador y continuaban las cosas. El Deportivo Saprissa que tenía que emplearse a fondo, trataba de buscar mayor presión. Aquí vemos la satisfacción del técnico Johnny Chávez. Vean este cabezazo, ya ingresaba ahí Rubilo Castillo y le cambiaba la cara también al Deportivo Saprissa, Jacqueline. Claro, entra este jugador y le da un cambio muy notable en la parte ofensiva al equipo, tanto así que se veía, se jugaba con muchos centros por los costados donde este jugador puede ser pues notable, ¿verdad? Justamente en esto, ¿verdad? Que hace muy bien él en el cabeceo y ahí podemos observar el gol. Sí, en 86 minutos el hondureño que aprovechaba ese centro de Cristian Bolaños llegaba de muy buena forma, bien el resorteo, así lo celebraba la afición. Dan el pase que pone Mariano Torres prácticamente 20 metros de distancia. Toma la pelota este hombre que tiene siempre mucha seguridad y con el cabezazo Rubilo Castillo conseguía el 4-3 y se vendrían un tiempo de reposición
que pocas veces se ve. 6 minutos, Jacqueline. Sí, 6 minutos, pero bueno, algo que trabaja muy bien el Santos es ese repliegue, ¿verdad? Que hace un 5-4, prácticamente hizo un 5-5, ¿verdad? En esos últimos 6 minutos, y ahí podemos ver qué buen paradón nos regala Forbis en esa jugada. Y todavía mejor, ¿verdad? La forma en cómo estira la pierna sin prácticamente visión alguna con qué podían ser. 10 hombres metidos en el área chica. Bueno, es impresionante. Aprovechan esta desconcentración, el momento en el que el Saprissa hacía el contragolpe, y nuevamente en 95 minutos, eran 5 de reposición ya, el 5-3 que consigue Brian López, quien también se va a doblete en este compromiso. Claro. Incluso Johnny Chávez llegó a la celebración. Por supuesto que el momento de trasrobo, la transición defensa-ataque, es bastante efectiva, y tanto así que se viene el gol. Sí, bueno, y vamos a ver aquí la forma en cómo Parquero pone la habilitación, y ahí está el disparo para que aparezca la anotación de un Brian López, ¿verdad? Que entró muy bien. Sí, correcto. Vamos a escuchar también las palabras ya de los protagonistas en conferencia de prensa. No llegaron tanto, pero las veces que nos están llegando nos están haciendo gol. Entonces, yo creo que esto es más colectivo que si fue la defensa. Todos tenemos la responsabilidad de defender. En otros partidos al inicio habíamos estado solventes, ahora hemos estado vulnerables. Entonces, yo creo que por ahí estamos viviendo un momento duro en el cual tenemos que aceptar, en el cual tenemos que enfocarnos más y para lo que viene. Para lo que viene, no hay margen de error. Los jugadores ya saben lo que se están jugando, nosotros también, entonces vamos a ir por eso. Walter, buenas tardes, José Carlos Montenegro de Colombia. El partido contra San Carlos nos dejaba la sensación de que Saprissa despierta una realidad de media cancha hacia adelante y una realidad de media cancha hacia atrás. Pero no necesariamente tiene tanto la pelota, pero les hace mucho daño por el centro. Tengo una pregunta que creo que es un término que has escuchado mucho en los últimos días. ¿Saprissa es un equipo desequilibrado para? No, yo no lo veo desequilibrado. Si lo hubiera desequilibrado, creo que sufriríamos mucho. Está sido el partido donde no hemos sufrido mucho, pero cometimos errores ahí puntuales que para mucha gente parece que es la defensa. No, esto no se trata de defensa, porque íbamos ganando 1-0, luego el primer gol, así medio dudoso, y posteriormente un gol de balón parado. El tercero fue un tiro, un saque de banda, un rebote ahí y gol. Entonces no podemos achacar tanto de que haya tanto desequilibrio, sino que estamos en ese momento en el cual no hacemos goles arriba y en cualquier momento somos vulnerables. Entonces por eso es que ustedes lo ven de esa forma. Buenas tardes, Miguel, es un día para Tigo Sports. Quería consultarle por las variantes si es parte también del fútbol total, donde se intenta que los jugadores jueguen en distintas posiciones. Sí, corrimos el riesgo de jugar con dos delanteros, quedamos con dos atrás, adelante a Barrantes, lealmente vino el lateral derecho, sabiendo de que por ahí con Bolaños podía hacer mucho daño, y de hecho que lo logramos. Pero eso es parte del sistema, de las variantes que tengo. Creo que hoy conté con esas opciones y se puede hacer para futuros partidos. ¿Cuánto se practica eso a la semana? Todos los días. No crea que yo no tengo variantes. Tengo variantes de jugadores. Le puedo hacer muchas cosas al sistema porque es muy flexible. Tal vez mucha gente no lo ve, pero hoy tuve que emplearme a fondo y hacer cosas diferentes. ¿Sí, Luis? No hubo ningún problema. Eduardo Espinosa, de Deportes del Cazador, ¿por qué falta de contundencia adelante? O sea, va el pasabola, el juego, al estilo de que usted tiene, pero falta contundencia, falta definir arriba. Sí, yo creo que eso fue en el primer tiempo. Yo creo que en el primer tiempo tuvimos, yo creo que 3 opciones ahí de poder hacer un gol, de poder liquidar el partido, y no lo hicimos, y nos está faltando eso. Y como yo les digo a los muchachos, en este sistema, si en un determinado momento no anotamos las que creamos, en cualquier momento se puede venir que en 5 minutos cambió el partido. Si soy yo que en los 2 tiempos pasó lo mismo, hubo un descontrol en el cual usted dice, pero ¿cómo vas a ir perdiendo tan rápido? Así suele pasar por no hacer los goles. Bueno,
Hola, saludos. Eduardo Castillo, vivo para Atlético Radio. Recuerdo cuando usted estaba en los primeros torneos de Grecia que se hablaba también mucho de la defensa. Sí. Al final de cuentas, sufría el equipo, tal vez como está sufriendo ahora. ¿Cuánto le está pasando factura también las ausencias? Digo, porque tiene que utilizar a Michael con lateral izquierda, tiene que poner a Luis Estuda por lateral derecho, aprobado con Cabral, con Jake, con Nobre, que no haya podido estabilizar usted esa línea de cuatro de fondo. Sí, para nada es un secreto que ha sido la zona más cambiante de mi equipo, ¿verdad? Porque hemos andado buscando en diversos partidos, a veces carezco de sacar la bola bien, en otros carezco de un poco más de agresividad en defensa. Aquí no buscamos excusas, el que no está es porque por X o Y, que le pasó algo, ayer a Richie le pasó algo, a Luis José también, entonces no, le tocaba a otro, le tocó a Luis Estuda, no lo hizo de mal manera, igual Barrantes. Para nadie es un secreto que hoy fue un extremo más, tuvo opciones y a mí me gustó como lateral izquierdo porque produjo mucho para el equipo. Buenas tardes, en Grecia la presión era otra, en Saprissa se vive de resultados. ¿Hasta dónde mantendrá el génesis de su idea si no se siguen dando los resultados? ¿Y hasta dónde la afición entenderá eso? Gracias. La presión de seguirla viviendo, la verdad que la afición sabe de qué están hechos los jugadores primero y quiero que sepa que también el entrenador que tiene a cargo también tiene ese ADN de que nunca claudica, de que nunca pone excusas, de que siempre va a buscar lo mejor para Saprissa y tenga la clara seguridad de que voy a seguir por esta línea. La gente tiene derecho a criticar, a hacer todo lo que quiera. Como jugador fue lo mismo. Muchas veces fui silbado y muchas veces, más de lo que usted cree, fui alabado. Entonces, confío plenamente en lo que estoy haciendo. Reconozco que el equipo hemos entrado en una pequeña crisis, pero consciente de que todavía quedan 4 o 5 partidos en los cuales, en este torneo, se puede ser campeón. Entonces sepa que vamos a luchar hasta el último minuto, le guste o no le guste a mucha gente. Buenas tardes, una cosa es la formación y otra cosa es el estilo o la táctica de juego. Claro, usted ha sido fiel a su estilo de juego, pero sí cambia o ha cambiado dependiendo del juego, formaciones. Por ejemplo, no solo hombre a hombre, sino la formación tal vez del preparado defensivo, la ofensiva, cuando cambia a su 4-1, 4-1, etc. Ese tipo de cambios de formación, ¿qué es lo que le ha dado o qué ha sentido que es más positivo para poder implementar en estos juegos que se ha visto? Pues, tal vez en este inicio no he hecho muchas variantes, ¿verdad? Porque como si ustedes bien saben que vengo de 2 meses, entonces en el cual tengo que perfeccionar algo y no puedo a veces estarle cambiando sobre la marcha muchos sistemas, ¿verdad? Porque sería enredarlos. En determinado momento vamos a ir haciéndolo, lo he ido pensando mucho, no crea, he ido a hacer unas variantes ahí que me gustaría probar, pero como ha estado el campeonato no he podido, ¿verdad? Porque hemos estado urgidos de buscar el primer lugar y no lo hemos logrado. Entonces ha sido como que mejor seguir lo que veníamos trabajando para no confundirlos un poco más. Buenas tardes, ya salió de Atletica. Me gustaría preguntarle por Willy Castillo, ¿verdad? Quizás el cartel con el que él se trajo fue un goleador, un 9 que venía para ser titular y que ha pasado también por Willy en los últimos compromisos, en donde ya tiene también 3 partidos en donde entra y anota, ¿verdad? ¿Cuál es la situación del trato por Willy? Bueno, no, normal, al igual que todos. Aquel día, el miércoles pasado, sí, miércoles, él había viajado a jugar con su selección y llegó el miércoles a las 10 de la mañana. Entonces lo convocamos, sufrió un golpe ahí y terminé jugando con Johan Venegas de 9 para involucrar a Leal desde el inicio. Yo creo que lo hicieron bien. Y son parte de las rotaciones y de las cosas en las cuales puedo ir manejando esto con Saprissa. Quito y pongo en un determinado momento y esto es de cumplir, ¿verdad? Y yo creo que él, las veces que ha entrado el cambio, ha hecho gol y bien por él y bien por el equipo. Buenas tardes,
Gracias. Bueno, pues ahí teníamos al técnico del Deportivo Saprissa, Walter Centeno, tranquilo en realidad y entregando explicaciones diversas después de la derrota que es fuerte. Ojo, Saprissa se va goleado, pero en el mismo tiempo de reposición pudo salir con el empate. O sea, con el 4-3 tuvo el 4-4, Fortis fue figura y en un contragolpe llegó el quinto tanto del Santos de Guapi. Sí, y ahora el partido que tendremos también por la pantalla de TV Sport el próximo miércoles entre Herediano y Saprissa agarra otro nivel, porque Herediano hoy está a 6 del Saprissa, ¿está bien? Y debe dos partidos. Uno contra el Saprissa, llega a ganar ese partido y qué complicación se le viene al Saprissa si llega a ganar también el Morera Soto el otro partido pendiente, ¿no? Estamos diciendo, Saprissa en un momento parecía prácticamente caminando esa clasificación, incluso luchando por ese primer lugar. Ahora, con la victoria de Pérez y León, parece que es Pérez el que va a estar peleando por ese primer lugar. Bueno, vamos a regresar a la zona de conferencia de prensa. Viene don Johnny Chávez. Bueno, ya vamos a tener a el técnico del Santos. Ahí estaba sentándose ya en la mesa. Viene tanto Irene como José para las consultas con el técnico Johnny Chávez, que vi hacer algo que pocas veces se le ha visto a Johnny Chávez. Celebró tanto el quinto gol que se fue y se tiró encima de todos los jugadores cuando estaba la celebración del tanto guapileño. Porque, ojo, los mete en posibilidades. Decíamos que está difícil, que tienen que darse una serie de variantes para que el Santos se meta, pero a falta de muy pocas fechas, matemáticamente está metido en la pelea. Y hace lo que tiene que hacer. Tiene que esperar resultados de los rivales, pero lo que tiene que hacer es ganar, ¿no? Ganar y seguir sumando de a tres, y obviamente que eso le puede facilitar la clasificación. Un Santos que tiene experiencia en este tipo de cierres, ¿no? Le ha ido muy bien y obviamente que tiene partidos realmente importantes para el cierre, ¿no? Porque recordemos, la última fecha juega contra el Club Sport Cartagena, que podría ser tranquilamente un rival directo por ese cuarto lugar. Sí, lo que es indiscutible es que estamos teniendo un campeonato más que emocionante al cierre, con fechas trepidantes en ese balance de números, en esa calculadora en mano, en esos temas del no descenso y especialmente en el tema de clasificación, donde tantos están metidos en esa pelea. Sí, es que una semana parece que uno se adelanta, la semana siguiente retrocede, otros que dan el paso adelante, ¿no? Este Santos, el cartaginés, que la semana pasada uno decía, bueno, pierde contra Limón, parece que otra vez Cartago se queda en el camino. Lo de la liga, ¿no? Que pierde con Cartago, después hace un triunfazo en Pérez León y otra vez se mete. Herediano, que venía ganando, que pierde hoy y da un paso para atrás, pero todos todavía con muchas posibilidades. Ahí está don Johnny Chávez. Creo que ahí está, presionar mucho en el centro, a sus mejores jugadores. A veces sabíamos que mañana se va la banda, o que lo hace este Angulo, por ahí. Lo que hace es buscar cambios de juego, entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer. Sí. Un mal inicio que ha tenido el torneo del equipo. Poco a poco tenemos que hacer un cambio, lo he hablado una vez con ese cuadro, que pasó la línea de cuatro, que eso le dio un poco más de solidez ofensiva al equipo. El equipo está ahí, es una clasificación, acercándose. Una serie de resultados lo puede meter. ¿Cuál ha sido la base para ese cambio que ha tenido el equipo, de los resultados positivos y pasar de ser un equipo que hasta algún momento se pensó que iba a pelear el descenso, hasta a pocos puntos de la clasificación? Sí, yo escuché los comentarios, lo que pasa es que se acabó el ciclo con cierto grupo de jugadores. Ahora con Osvaldo se fueron 18, de mayo a hoy. Claro, hay que empezar de cero. Usted puede encontrar gente que los sustituya en el campo de juego, pero liderazgo, cómo resuelven problemas, no es de la noche a la mañana. Sí, se terminó un círculo con un grupo. Empezamos, y ahí van saliendo los jugadores. Nosotros hoy hacíamos recuento, a pesar de las circunstancias tan negativas del inicio, mantuvimos debutando jugadores, 5. Y era el trabajo de hacer ajustes. Nos estábamos equivocando, queríamos una línea de 4 y no todos los jugadores estaban preparados. Con la línea 5 tomamos seguridad. Y vea que hoy, después del gol, ya nos ha pasado muchas veces, pasamos la línea 4 y el equipo se mantiene estable, es darles confianza, seguridad, es darles trabajo. A nosotros no hacemos una alineación y ya, ¿ok? ¿Cómo vamos a presionar? ¿Cómo vamos a, cuando ganamos, a contraatacar? ¿Cómo vamos a defender? ¿Qué zonas? ¿Cuáles son las ayudas? ¿Qué hacemos cuando perdemos el balón? ¿Contrapresión? Es encontrar el ajuste en cada jugador, la combinación correcta,
Uno de los cambios que fue positivo del inicio ahora es goles. Creo que el día de la liga ha hecho que estuve en los últimos 6 juegos, con el día de hoy, o sea, con esos 6 juegos, antes era que más goles había anotado. Y terminamos la primera vuelta con muy pocos goles. Hemos equilibrado. Esa confianza, esa seguridad atrás ha permitido que tengamos calidad de ataque, eficacia, porque al principio teníamos más ataque, pero no anotábamos y nos anotaban en cualquier contra o ataque. Don Johnny, buenas tardes. Josué Quesada, Partido Sports. Creo que se meten en la pelea, matemáticamente están en la pelea. Juegan contra Herediano, juegan contra Pérez, juegan contra Cartaginés, equipos que están arriba de ustedes. Y al igual que los últimos 7 torneos, Santos terminará con la esperanza intacta de pelear. Esto es una lección para el fútbol nacional por medio de un proceso. Vamos, un proceso que a ratos parecía que se destruía, que se desgastaba. Hoy está más vivo que nunca. Es una lección, es una moraleja positiva para el fútbol nacional que confía en los procesos, que en algún momento van a salir los resultados. Sí, algo que quisiera agradecer a la junta directiva, que cuando caímos 5 juegos ellos, no hubo una amenaza más. En 4 años cumple junio, nunca había una amenaza hacia mi persona, ningún ultimátum. Nosotros creemos en usted y siempre hemos resuelto, hemos tenido altibajos, hemos resuelto. El equipo sigue sacando talentos, que es una de las objetivos de la junta directiva, pero ellos han confiado, han valorado el trabajo, el trabajo ha sido positivo. Hemos sacado jugadores, hemos estado unos 2 años muy buenos. Ahora que estamos nuevamente iniciando esto, volvemos a acomodarnos. Y hay posibilidades, probabilidades son bajas, pero hay posibilidades. Y mientras las tengamos, vamos a trabajar por ellas, vamos a esforzarnos por ellas. Hoy disfrutamos, el equipo está sacando lo mejor de sí. Igual nosotros le hemos demostrado al grupo confianza, lo que nos transmite a nosotros, lo transmitimos sin dejar de ser exigentes. Buenas tardes, Darío Jiménez del Predio con la Nación. Douglas Forbes hoy lo hace de muy buena manera, ¿verdad? Y decía incluso zapando al equipo, ¿verdad? No me gustaría consultarle por Brian Morales. Durante todo este proceso también ha sido su portero estelar. Se dice, ¿verdad?, que podría cambiar de equipo. ¿Es esa una de las razones por las que no juega o es meramente deportivo? Meramente deportivo, o sea, es una competencia. Él ha sido un final, Douglas ha hecho un buen trabajo y a todos nos cae bien la competencia, nos sube el nivel. Osvaldo jugó domingo con Santos y a mitad de semana jugó en contra. Nosotros no vamos a privar de oportunidades a nadie. Yo les digo, ustedes trabajen para ir más arriba que acá. Y él tiene contrato hasta diciembre. Si un equipo está interesado, nosotros vamos a estar abiertos a negociar, como fue con San Carlos, con los otros muchachos que se han ido. Tengo por seguro que si él va a subir, va a surgir. Aquí no le cerramos las puertas, nada más que hay que arreglarlo del contrato, pero al día de hoy es meramente deportivo, ha estado de su frente. Sí, la salida de atrás es diferente por un jugador, Michael Barrantes. Él es el que podría cambiar el juego, porque tiene la pierna educada. De hecho, con sus cambios de juego nos metió un problema. Nosotros lo esperábamos por el centro, teníamos preparado una presión. Por la banda, siento que pudimos controlar algunos de sus pases, porque él en el centro puede cambiar a cualquier lado, lanzar detrás de los centrales. Por la banda solo le quedaba el cambio de juego. Aún así, en el segundo tiempo, cuando hicimos el cambio de Raymond por López, era para que López, que es más agresivo, lo tratara de presionar, porque ahí nacían los ataques de Saprissa. Entonces, cuando Grecia tenía Barrantes era diferente, porque ellos salen a cancha y él puede poner un pase de cualquier lado. Entonces, hay una estrategia para poder frenar esa cualidad que tiene él y el Zapres. Bueno, así finalizamos la conferencia. Gracias. Gracias.
Ahí tuvimos a don Johnny Chávez, el técnico del Santos, hablando sobre las variantes, sobre lo que tuvieron en el juego, incluso sobre temas ya específicos, donde siempre Chávez, pues en realidad, no hoy, siempre dedica el tiempo a la explicación del por qué sí, del por qué no, de la lectura del rival, de por qué soy un jugador, y en esta ocasión no se escapa. Gran campeonato, yo creo que hay que decir que tenemos un gran campeonato nacional, y por eso estamos en estas 4, 5, 6 fechas últimas del torneo, fijándonos tanto en la tabla y disfrutando de la emoción que dan tantas variantes. Y hoy hay que darle también mucho mérito a Johnny Chávez, porque encontró esa deficiencia en la banda izquierda, mete rápido la variante de Flores, lo pone a Barquero, que controla un poquito mejor a Bolaño, porque es muy difícil controlarlo, y creo que ahí también está la base de esta gran victoria de Santos Guapiles, que hoy por hoy está de lleno metido en esa lucha por las semifinales. Mañana tendremos desde el Carlos Ugalde del juego entre San Carlos y Limón en horas de la noche, así que tendremos transmisión Tigo Sport para cerrar esta fecha de campeonato nacional. ¡Nos vamos! Hemos tenido un gran juego entre Santos y Saprissa. Gracias, buenas tardes, que la pasen bien.